¡Hola! ¡Hola, Liz! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¿Todo bien? Nuestro nuevo conductor. ¿Cómo es mi nombre? Lisandro. Chicos, escúchenme. La cata. Bueno, ¿qué estoy? Voy a estar reemplazando a Cris Banadía un par de días, que él está ya en Madrid. En Madrid te fue a presentar a Carlos Vives. ¿Qué? Sí. Yo le dije, 11 días dura recital, le dije yo. ¿Quiénes son? Va a trabajar a España para los 40 principales. Pero creo que tenemos que pedirle como una misión que haga desde allá, ¿no? Regalo también. Que, además de los regalos y de algún jamoncito, lo que sea, pero que haga alguna misión o algo para cuidar este lugar, digo. Tal cual, es verdad. Sí, bueno. Un saludo de Carlos Vives que nos manda el stream. Eso. Podría ser, es verdad. Sí, que diga el stream número uno nocturno. O para, ahora que va a bailar con Coti, va a bailar con vos, confirmado, ¿se sabe? ¿Chequeado? Confirmadísimo, no, pero confirmé. Porque Lam dice otra cosa, ¿eh? ¿Qué dice Lam? Lam dice que vas a bailar con Facu Massey. Es verdad. Ah, es verdad, Lubi. ¿Hablaste con él? No, pasa que nosotros tenemos que presentar una lista de gente, o sea, tipo... Mucha gente tachada de la lista igual, ¿sabían, no? Sí, obvio. Sí, pero bueno. Y Facu Macé está ahí. Eso era una opción. Claro, también, sí. Pero preferís con Cris. No sé, es que yo no sé nada todavía. Depende de muchas cosas, o sea, hay que hacer un casting. ¿A vos le diste invitar a una pareja para la salsa 3? Yo voy a bailar la salsa de 3. ¿Qué? ¿Con quién? Primicia, ¿con quién? Yo bailo la salsa de 3 con Eva Bargiela. Ah, así que vuelvo a la pista. Un miedo. Bueno, Auriel ya lo conocés. No tanto como vos, pero sí. Y como vos al novio. Y vos con la prima. Era una festichada hermosa. Pero sí, ustedes tienen que bailar también. ¿Por qué no? ¿Vamos a hacer campaña? Yo estoy viejo, Liz. Pará, pero pueden presentar, o sea, ¿quién era el que pidió? ¿Moria era el que pidió una coreo? Moria pidió una coreo del stream, que yo eso estoy de acuerdo. Sí, tienen que hacerla. Algo medio BTS, como... Esperen que vuelva Cris. Tipo viernes. Ahora estoy adentro. Estás adentro. Igual saben que conmigo. La cobra hacemos. Soy la cobra en ese caso. Igual yo los postularía a los dos. ¿Vos decís? Ahora cuando hablemos con Marcelo le voy a decir. ¿Pero a qué? No. Gente de Salsa en Trío, tengan en cuenta el a estos dos personajes del stream. Porque, perdón, pero ¿de qué se habla en el programa? Del stream todo el día. Todo el día, todo el tiempo. ¿Qué dijo Moria ayer que no entendí? Dijo. El stream está cada vez colonizando más, dijo. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Yo colonizando es cuando abarcás ya como mucho, ¿entendés? Es que creo que se enteró que yo pedí que lo hagamos más grande. Mirá. ¿Cómo? Quiero más espacio. Ah, ¿querés más espacio? Obvio. Nos merecemos un poco más de espacio. Sí, amiguito, y un aire, y un aire acondicionado más. Y un largavistas también para ver la coreo. Estás chicato. Pero bueno, les contamos a todos que del otro lado ya están haciendo algunos ensayos porque hoy van a bailar algunas parejas, hay bailarines. Sí. Veo mucho bailarín de Tini que está en la pista. Sí. Esos dos son de Tini. Baluta Aranza es de Tini. Sí, y la rompen. Así que, ay, ese cambio de música, me encantó. Porque es la Marce Fest. Hoy es viernes, hoy salimos, esta es nuestra previa. ¿Qué plan tienen para hoy? Están hipnotizados. ¿Qué hacemos? Hoy hay Bresh. ¿Hoy hay Bresh? Bresh de viernes. Sí, ¿sí? ¿Cuánto nunca la veo en Bresh? Sí que nos vimos un día ahí. Una vez sí. Pero después nunca más nos cruzamos. No salgo mucho. Pero hoy viene gente del Club de la Serpiente. Hoy viene la gente del Club de la Serpiente también. Que yo amo. Van a estar el Club todos de la acá. Serpiente. Me gusta el Club de la Serpiente. Me encanta porque los vi todos, o sea, maquillados espectacularmente. O sea, tienen unos disfraces increíbles. Increíble. Sí. Es la perfo que hacen en el boliche. Me gusta que tengas el micrófono acá, tipo. Sí, yes. Muy soy Cristina, un discurso. Sí, él es tipo. Bueno, ahora la palabra de la tía Sebi. El Club de la Serpiente. Pero pará, hay alguien que no le creo nada. O sea, a ver. Le creo a medias. ¿A quién? ¿A vos? Bueno, ¿qué? ¿A quién? A mí no me cree. Porque decís que no te gusta salir, pero yo te vi a veces de joda. Me acuerdo que te vi en un cumpleaños de Martín Salwe. Que estabas ahí coqueteando. No, pero eso te lo puedo explicar. Eran jueves. ¿Y qué tiene? Pero peor, no boludo. Peor. Nah, yo me encierro los fines de semana. Me encierro. Vale, yo siento que este año tiene que ser después. ¿A qué te encerras? Me encierro. ¿Así vos? Me encierro. ¿Te encerras? Me encierro. ¿O te encierran? No. Hago otras cosas. ¿Qué? ¿Qué hace la gente más 30, chicos? Pero yo también tengo más 30, chicos. Nah. Él dice que tiene 30 clavado. Claro, yo nací en el 90, hacé la cuenta. La cuenta no da la cuenta. Pero Liz, hacé la cuenta, yo nací en el 90. ¿Tengo 30? No, amor, yo nací en el 90 y tengo 33.
Ay, son más grandes que yo. Qué pelota. Estamos ahí. Pero bueno, hablando de fiestas, un día para salir, porque Mariano dice los jueves. Los jueves pues ya salí un ratito, pero no salgo, no salgo de fiesta. O me ven en historias de boliche, no, estas nada. No. No, es verdad, verdad. ¿Vos un día? ¿Yo qué día salgo? Sí. Si elijo salir los sábados más que los viernes. Bien. Sí. Lo mismo. A veces voy a Babylon, porque si no lo nombro, pues se van a enojar. Es verdad eso. Igual hay mucha gente que le gusta los jueves. A mí el jueves me cuesta mucho porque el otro día es como que ya es un día perdido, ¿entendés? Claro. Es como que es un fin de muy largo. ¿Preferís que se pierda el domingo, que es como...? Sí, no, prefiero el viernes darlo todo, el sábado también, y el domingo estar tipo... Ah, el domingo planchado. Depresivo. No, para mí el viernes empezás con algo chill, el sábado es con toda... Sí. Y el domingo, una cervecita con amigos. Que mis amigos son muy de con todas siempre. ¿Vos los conocés? Sí. Vos también. Ya vino ese. Sí. Yo conozco a Lea. Ya vino ese sucio. Sí, ya vino ese. Cogido. Pero vamos a salir. Vino. ¿Y qué le puede faltar en una fiesta? Bueno, para mí el alcohol es importante. Sí. Aunque digan que te puedes divertir sin alcohol, no. Yo el otro día salí sin alcohol y me divertí. ¿Y qué tomaste? Agua. Fui a la polenta. Una pasty, yo siempre hago eso, no suelo tomar alcohol y me divierto igual. Ya tengo como una personalidad de estar en pedo 24/7, o sea... No, yo necesito un poquito, un aditivo. Ah, pero el sábado, bueno, ahí ya... Adriana. Sí. Gin tonic, ¿viste? Claro. Sí. Y aparte que un ahora hace calor a la noche ya. Sí. ¿Vos sos de champán? Soy más de champán. ¿Vos sos de Fernet? Yo soy... yo tomo vino. ¿Qué vino? ¿Blanco o tinto? Tinto. Y cerveza. ¿Pero no vas a estar en el boliche con el vino? No, bueno, en el boliche cerveza. ¿Te jura de repente? Raro eso. No, hago vino, y si hay boliche, cerveza. Ah, la latita ahí lo más rápido, fácil. Me gusta. ¿Y Coti? No, yo voy por el vodka. El vodka. Aparte, sí. Es lo más barato, la cerveza. Si veo un pibe que me viene a hablar, le digo, tráeme una cerveza. Y sabés que sí o sí te compran una cerveza. Capaz un trago más caro y no. Amor, tenés que ir por lo más... No, no, claro. No te digo que te le pidas un... Te chuparon un pie y me estás jodiendo que bueno, pues no, todo, no todas las noches tenés buena suerte. ¿Te chuparon el pie, dijiste? Sí, me chuparon los pies por $300. Me pagaron $300. O sea, encima que le chupan los pies le pagan. Pues no fue acá. ¿En dónde fue? En otro país. En Bolivia, en Bolivia. Sí, ahí. Me gusta. Bueno, entonces, si le quieren chupar los pies a Mariano de la Canal, dejen sus mensajes. 11-57-43-66-25. ¿Con el dólar a mil? Cuéntenos qué es lo que más les gusta de la fiesta, qué es lo que no puede faltar. ¿A vos qué es lo que más te gusta de la fiesta? Eso. A mí, para mí la fiesta la hace la gente con la que vas. Ahí está. Dale, no, bueno. El lugar. Me pongo medio floricienta, digan lo que quieran, pero realmente yo tengo noches con mis amigos que por ahí decís, che, hoy no pinta, no pinta, no pinta, pero ya el grupo, el juntarte con tus amigos y salir, ya te potencia. Coincido, y potencia el lugar también. Pasa que Liz, una salida más tranqui tuya es que con Emilia, con Tini. Claro, claro. Yo tengo... claro. No, pero... Con todos mis amigos. ¿Saliste con Emilia al fin de...? El sábado, le hicimos salir, sí. ¿No tenía ganas? El sábado dijimos, vamos a tomar algo y nos quisimos hacer esa gente que sale a tomar algo y puede volver a la casa. Un sábado, Adriana. No. No funcionó, terminamos en la de adultos. Y bueno, nada. Y bueno, lo dieron todo. Sí, pero para mí sí. Salimos palabras y no me vamos a cruzar. Ahora que tienes perra, vos te querés matar. A mí también me pasa que siento que cuando salgo con mis amistades... con las que yo realmente tengo confianza, la paso muchísimo mejor. Y sí. Que cuando decís, bueno, voy a salir con... gente conocida. Claro. ¿Y te acostumbras a salir a lugares después de lo que fue, bueno, Gran Hermano y la popularidad que tenés ahora en el Bailando? Digo, o te da paja por ahí la gente, te da cosas que te filmen, te privás de algo. No, porque en realidad siempre, hasta ahora nunca salí a otro lado que no sea la Breche y ahí viste que no permiten grabar y todo eso, entonces como que... Estás cuidada. Claro. ¿Cómo es eso de que no permiten grabar? Yo no voy a Breche. ¿Cómo es eso de a mí no me invitan al... viste que hay VIP, VIP medio... después está el VIP y el VIP, VIP. ¿Pero cuántos VIPs hay, chicos? Hay como no sé, contanos vos, que va está siempre. Está el Ultra, después está el VIP y está como... El Ultra VIP. Claro, a mí cuando me invitan me dan como el abajo del escenario. ¡No! Sí, no, amor. ¿Eso cuándo fue? No, cuando hasta hace poco. Y muchas veces me dicen que no hay entradas. No me quieren a mí mucho la Breche. No, si yo te voy a llevar. Bueno, si me llevas vos, sí, pero si pido yo, no. No, mira, en pasa este momento hacemos pedido para la Breche, para la tía Sebi, quiere estar en el escenario. No, no quiero estar en ningún lado. Ahora quiero que hagas un show. Y ahora estás en el escenario, te la bancás y haces tipo... Aguanta el club de la sorpresa. ¡Ay, Adriana! ¿Qué otra cosa no puede faltar? Bueno, alcohol, amigos, por supuesto. ¿Un chongo, chonga? No, si vas de fiesta con amigos, bueno, después pero de tipo... que llega un momento... Después de las 5, después de las 5, tipo el after. No, yo creo que también está bueno cuando hay alguien que te gusta porque vas con otra intención, vas motivado, vos sabés de lo que te hace. Es como que estás bailando y decís, bueno, me estará mirando y lo todo. Ay, pero me parece incómodo, tipo, estar con amigos. ¡Llámame!
Yo me acuerdo de vos en una plop, please. Bueno. Ay, la plop sí está buena. La plop me re divierte. ¿Qué es una fiesta? ¿Cómo me porté? Los viernes. No, te portaste muy bien. Vos no te portaste bien. Yo me porté bien, boludo. No tomé alcohol. Pero te vi tomando otra cosa. ¿Qué? No, atrevido. Leche. Atrevido. Sí. No, no, no. Tomando un par de besos te vi. ¿Qué? Sí. ¿Con quién? Con vos, loquita. No, picarón. Está acá en el piso. Arre. Tenemos palabras, si te me jodan bien. No, pero para, que haya alguien que te gusta, para mí, motiva y levanta. ¿Aunque estés con amigos? Sí, que venga, si se anima, que venga. Ah. ¿O no? No sé. ¿Pero vos decís en la misma ronda? Claro, en la misma ronda. Ay, me perdí, qué tiesa, ¿qué? En la misma ronda no, después sí. Claro, después de las 5. Yo voy a blanquear algo, yo soy re de incluir a los chongos a mis amigos. ¿Los chongos de tus amigos o tus no, chongos? No, los míos, tipo, si están, dale, vení. ¿Con qué andas ahora? No, ahora estoy solo. Mm. Estoy re solo. ¿Posta? Pero lo de Manu Ríos. ¿No, Ríos? Tiraba eso. No, pero estoy solo. Che, ¿no me querés presentar a alguien? Vos sacame la ficha. Pero que no me pongan la pantalla. Pará, que ahora empleó su aspecto a mujeres también, ¿eh? A ver, ¿quién puede ser? Pero quiero, ahora quiero un hombrecito. Ay, qué aburrido. Es que está ahí, ¿no? Tienen que ser lesbiana a toda costa. Yo creo que sea lesbiana a toda costa. No, lesbiana vas a ser lesbiana, te digo. Pruebes la Cheiko. Lesbiana probaste. Una... Sí, una fan de Coti, muy del Opus Dei, me habló, tipo, indignadísima, diciéndome, vos y Mariano la quieren hacer lesbiana a toda costa. Los odio. Igual me parece que a esta altura, digo, etiquetarse de algo, vos podés estar con quien quieras y no ser nada, sí, y sí, ser lo que tengas ganas de ser en el lugar que tengas ganas y el día que tengas ganas. Tal corta. Pero presentarte a alguien tiene que ser especial, me parece. ¿Te gustan los feos, hijo? No, pero... No. ¿Te acordás mí... que dijiste esto la semana? El pasado. Pero más allá de cómo sea físicamente, para mí tiene que bancarse el momento que estás viviendo, que para mí tenés un muy buen momento profesional, tenés como la agenda muy cubierta también, entonces digo, tiene que ser una persona que se banque, que no sea pesado y que te exija, digo, nada. Que te apoye, que te acompañe. Sí, que esté acá. Bueno, acá hay un... No, él no. Pero presentame a tus amistades, boludo, no de la gente de la tribuna. Los Adrianitos están bien también, ¿eh? A ver, ¿quién puede ser un chongo para vos? No, la gente de Glitter Factory. No sé dónde se trabaja, ¿escuchaste vos? ¿Está la gente de Glitter Factory? Sí, ya me pusieron al Macán de poner esta belleza. ¡Ah, me toca a mí! Para Liz. A ver, plateado. De acá salgo, ¿eh? A ver, yo. Celeste y Violeta. Yo quiero el rosita, guardar para mí. Mirá ahí quién está. El novio de Uriel. No, Gabriel. ¿Qué me tirás cosas? Yo me puse muy mal, ¿eh? Después. Sí. ¿Se calientan acá con los participantes? Sí, sí. Y algunos nos jotean más que otros. Sí. ¿A vos, Coti, te jotea alguien? No digo que precisamente te tenga que gustar y que digas y que mañana te vinculen con el director. No está de novia Coti con esta persona, pero digo, hay alguno que vos decís, era este. Todavía no. Para, que no... Adriana. Sí, pero hombres no. Pero el bailarín de Juliana te jotea un poco. Me parece lindo, sí. Es muy parecido a Maxi, chicos, ¿no? Sí, no. ¿Estamos de acuerdo? No, ¿sí? ¿No son parecidos? No. Yo los veo medio parecidos. Pero no, es más lindo el bailarín. Me parece más hot el bailarín, ¿eh? Mira la barba sola. Igual Maxi también tiene facha. Sí. Es fachón. A ver. Mujeres, sí. Camilo Negro, por ejemplo, me parece. Camilo Negro, ¿te gusta? Wow, me parece como que la veo y digo... Chicos, estoy. Les quería contar que se viene extravaganza. Se viene la fuerza del agua. Con Gise Bernal. ¿Viste el spot publicitario de Flavio saliendo del agua? Tipo? Chicos, estoy a nada de extravaganza en el Luna Park. No se lo pierdan muy. Dentro de muy poco tiempo. De pompa. Bueno, entonces dijimos. Alcohol. Alcohol. Amigos, un chongo. ¿Qué más? Una ropita que te haga sentir que estás lindo. Fachón. Sí, eso sí. Buen outfit. Sí, y cómodo también. Y cómodo. A mí depende mucho la comodidad a la noche. Y lo que es clave, cuando salís y el DJ es una verga. Puede pasar. Uy, te la baja mal, boludo. Yo soy de los pesados que pide canciones. Lo digo. ¿Cuál es la que más pedís? También. Y ahora te pido mucho GTA. GTA. Pero la pasan igual. Sí, o sea. Pero viste que a veces la dejan para el final. Claro, o cuando llegás ya la pasaron. Yo me acuerdo mucho del cumple de Jime Barón, que un poco de las voces el DJ.
Fui yo el DJ. Fuiste vos con el celu de ella. Sí. Mucho Britney, mucho... Muy 2000. Muy 2000, bandana. Estuvimos bien ahí. Sí, sí, y después sí, nos fuimos a la plop. Y después nos fuimos a la plop. Y ahí chapaste. Callate. Sí, yo también chapé ese día. Me está quemando... Adriana. Mirá a Mariano que se prepara para el aquadance. Avanza. Mariano, ¿vos hiciste aquadance? No llegué. ¿No llegaste? ¿Cuántas clases tuviste? ¿Tres? Tres nomás. ¿Qué hiciste? ¿Qué bailaste? Bailé disco, reggaetón y el ritmo La Esfera. La Esfera... ¿Qué es ese que sí. te...? Un escándalo. Igual yo voy a decir una cosa. Igual... ¿Podrán estar tres galas y dejar el momento más icónico del bailando? Sí, tal pero cual, yo estaba muy cansado ya, porque venía del reality que... ¡Callate! Vos deshidrataste, las galas estaban. No, boludo, estaba muerto. No me daba el cuerpo, no me daba. Fue raro igual ese telefónico. Me ganó Matías Ale, está Matías bien. Ale. Sí. Era el momento de Sabrina Ravelli, ¿no? No, era el momento en el que él salía con Floppy Tesouro. Y la Escudero dijo, me mandó mensaje este fin de semana. ¡Quilamba! Se separaron. Bueno, le quiero decir una cosa a la gente que está del otro lado viendo el streaming. Primero, muchas gracias por estar del otro lado. Y segundo, que no se asusten si se nos corta la luz. Porque hoy va a pasar algo. ¿Cómo? Sí, atención. Ojo. Ay, no. ¿Y qué pasa? Si estamos oscuras, no es que nos chicos, pintó darnos con todos acá, darnos besos. Ya vengo. Y, bueno, darnos, sí, entre los... si yo estoy abajo de la mesa. De repente se prende la luz y sale Coti, tipo. ¡Quiero! Bueno, puede pasar de todo, nos vamos a enterar en un rato, pero nada, porque hay una sorpresa que tiene que ver con. ¿Con quién? ¿Con qué pareja? El cuarto oscuro. ¿Cómo? ¿Cuarto oscuro? Yo lo llamo así, pero porque va a estar todo apagado. Me imagino igual a la... ¿Pero qué? ¿Vamos a hacer tipo protesta de sur? ¿Qué protesta? Estamos medio cortos de luz. Entonces, hay que hacerle el ahorro de energía. El ahorro de energía. Entonces dijimos, alcohol, amigos, un chongo, ropa que te haga sentir bien. Buen ¿qué DJ. Más? Buen DJ. Buen DJ. Fiesta temática. ¿Fiesta temática les gusta? Sí. ¿Sí? A mí me gustan las disfraces. A mí me gusta cuando cumplen todos. Sí, claro. eso. Bueno, si viene Halloween. El forro que cae vestido de negro, tipo, no, me dio paja. No vengas. Claro. No vengas. No vengas. Y que le pongan ganas, tipo, que no sea una gorrita nomás. Tal cual, la camiseta tipo... de fútbol viene de jugador. El otro día fui a una fiesta, chicos, que el dress code era, me equivoqué de lugar. Ay, lo vi en TikTok. Ay, a ver. Entonces, muy bien. Me encantó. Yo fui el forro que cayó de vestido de nada, pero yo soy lo que acabo de criticar recién. Porque, bueno, venía de otro lado, pero había mucha gente, por ejemplo. ¿De dónde? Muchos yendo a votar, muchos yendo al gimnasio, sí, muchos eran trapitos, otros eran, bueno, estaban yendo al gimnasio. Lo vi en TikTok, iban tipo médico, campamento. Campamento. Oh, qué copado eso, boludo. Entonces era como, bueno, original. Original, me gusta. ¿Qué otra cosita no puede faltar en una fiesta? Tenemos cartel, chicos. Esas temáticas de TikTok están buenas, tipo la inicial de tu nombre. Oh, me encanta. Mandaron a hacer un cartel. Chicos, ¿pueden pegar mi nombre abajo con un papel? Claro. Lisa, estabas negro ahí, ¿eh? Había morocho, boludo. No, era cuando tenía el bigote, boludo. Me había olvidado que... Y le habías mandado al gym grosso, sí, ¿eh? Sí, estaba... Estabas te están mostrando el cartel a nosotros. Despampanante. Me gusta, me sirve. Gracias. Galpón, gracias. Gracias. No sé si, pero... ¿Qué? Ahí está el cuarto oscuro. Es la Academia de Baile El Galpón, los que nos trajeron el cartel. Muchas, muchas gracias. ¿Y qué más no puede faltar? Para mí, tipo, la comida, en un momento en el que vos decís, tipo, ay, no, mirá, estoy tomando mucho, tengo un poquito de hambre. Yo porque soy re comilona. Me encanta ¿sos que golosa? Aparezca como un platito así de comida en el medio de la fiesta. En el medio de la fiesta, comida. Yo creo que la comida la quiero más para el after. Sí. Bueno, también. Yo soy más del after comida que el after más alcohol. ¿Automac? Pero la sube mucho igual. Ahora se usa en fiestas. Por ejemplo, la otra vez fui a la de Fede Pop Gold, la Goldie. Y te daban estas, no se puede decir la marca, pero las bolitas congeladas de chocolate con frutillita. Me gusta. La resubió, boludo. Era tipo 5 de la mañana. Estábamos bueno, todos. El viernes había churros. En la polenta. En la polenta. Eso lo hacen y siempre. Y en la brecha y heladito. Heladito. La brecha y heladito. Esa la resube. Pero, ¿son del after? No, boludo, es una mierda los after. Nunca están buenos. Tampoco, ¿eh? Nunca están buenos. Siempre prometen. ¿Nunca? Prometen. No, nunca. Chicos, yo una vez hice una. Bueno. Sí, lo vimos. Dos. ¿No viniste a mi after? No, porque no me invitás. Pero no estabas no, igual. No salgo, a mí tampoco. No estabas. Yo invité a todo el mundo. De hecho, bueno, acá Romina vino a mi casa, pero se fue una de las primeras porque, chicos, hice un after y no me andaba el parlante. ¿Y tenía arriba a mucha gente. Tenía como 60 personas arriba en la terraza. No andaba el parlante y era muy triste porque yo estaba en la puerta porque yo los hacía pasar. Porque no, che, pará. Estaba y cuando chequeando. Te hago una pregunta. Cuando se hace un after de ese estilo. Sí.
¿Mandás un grupo de WhatsApp a los vecinos, al grupete, o directamente sin permiso? ¿Cómo es el teje? Lo que pasó acá fue que arrancó, al principio no había música, entonces estaba todo medio tranquilo. Okay. Después uno de los chicos que estaba arregló un parlante, empezó a sonar la música, había alcohol porque vinieron los de la Brescia con más alcohol. Estaba todo espectacular hasta que sube un vecino y desenchufa el parlante. No. ¿Y qué dijo? Dijo, ¿a qué hora se van? Qué atrevido, dije, igual, ¿eh? Disculpame, son las 8 de la mañana, esto recién... esto recién empieza. Y faltaba media. Humos, le digo, no, en un ratito ya nos vamos, voy a prender la música un poco más baja. Bueno, ok, listo. Ponemos música un ratito y al rato sube la mujer. Ahí se pudrió. No, porque ahí empezó a ver como ella media caras conocidas y se quedó como media tipo... Ella se quedó tipo, desenchufó, miró... Ay, China, ¿te puedo ver una foto? Miró a algunas personas y dijo... Bueno, quédense un ratito más. Como ahí está. Que dijo, los vio y ahí dijo, quédense. Eso es. Qué falsedad. Claro, se cagó en mí, pero claro, en los que se invitaron. No. ¿Y hubo multa después? No, hubo quejas, pero nada, yo también me puedo quejar de ellos, así que no les conviene. Me quejo porque se quejan de mí. Yo me puedo quejar de cada cosa que hacen en mi edificio, unos ruidos a toda hora mientras uno está solo. Claro, pero yo pregunto porque esa es envidiosa, amiga. Por eso, porque ellos también. No te puedes hacer la queja por envidia. Bueno, ellos también tienen envidia, estamos disfrutando de un after. Qué atrevido. Yo una vez hice un after también, la única vez que hice un after, pensé que mis vecinos eran chinos. ¿Acá en Capital? Sí. No hace mucho, pensé que mis vecinos eran chinos y yo dije, bueno, vengan a mi apartamento porque como son chinos no van a escuchar nada, no tenía nada que ver. ¿Qué? Pero son chinos, pero no son chinos, claro. No, pero no van a escuchar, no van a tener data de todo lo que pase. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Coqui? Ay, Juaco, bueno, decime, Guayer. ¿Venís siempre a este stream? nos desconocemos acá con la oscuridad. Chicos, una luz menos y ya me desconozco. Ay. Y ya agarro para cualquier lado. Ay, no. El club de la cerca. Bueno, hay una sorpresa para el programa de hoy. Ay, pero ¿qué? Quiero saber. ¿Qué? No me gusta la sorpresa. Sí, Marcelo tiene muchas ganas de joda, no sé si vieron. Sí. Entonces ya el viernes pasado... ¿Vamos a bajar a la joda hoy o no? Y si nos invitan, depende de cómo nos traten, chicos. Yo no voy a dejar que nos maltraten más. Bueno, el que te puede llegar a maltratar... Ya te digo, viste que Ángel es picante con vos. Sí, pero le dijiste ya que... Pero es picante igual él. Que sea picante. ¿Y sabés que sos vos, boludo? Muy chispita. ¿Qué chispita? Cuando te dicen algo que no te gusta, enseguida yo no sé tu cara, te enculás, pero al instante. Bueno, pero eso habla de que sos transparente. Sí, sos muy transparente. Porque no careteás, tipo, la situación. Pero también aprendí que con el tiempo uno elige dónde. Claro, ¿dónde caretear y dónde no? Puedo ser chispita, prefiero tener la cara de orto a decir algo que después me pueda arrepentir. Claro. Entonces yo prefiero la cara de culo, me quedo en mi lugar. Es que sí. Porque después me veo y digo, no, esto no me gusta. Y me quedo mal y veo, y lo veo de vuelta y no me gusta. Es que una vez que lo dijiste, ya no hay vuelta atrás. Bueno. Ay, qué diosa que está Pampita, no te lo puedo creer. No. Mira lo que dice vestido, por Dios. Ay, que te regalo. La que no se jotea. Ay, sí. Pampita me jotea. La verdad, chicos. ¿Harías ahí el la? Más vale que sí. ¡Muda! Yo también, boludo, es Pampita. Es una diosa Pampita, chicos. Ahí está tu 10% que dijiste. Ahí está mi 10%. Chicos, esto me da miedo. Ay, nosotros nos vemos re lindos con esa luz. Queremos luz en el barrio. Estamos cansados. No se apaga más. Me veo mejor en la oscuridad que con luz, yo te digo. Iba a decir para lo que mismo. No se asuste la gente. De mí. Perdón, se me empieza a sacar esto porque se me están cayendo y me empiezan a gotear. Nadie me preguntó qué hago con una flor pegada en mi remera. Porque sos una flor de diosa. Sí, una flor de... puta. Ese del club de fans de Flor Vigna. ¿Sos el presidente? Claro, el presidente del fandom. ¿En serio? ¿Por qué? Sí, obvio. ¿Por qué es una flor? Es una flor Vigna. Claro. Claro, chico, para. Muy rubio lo mío. Voy. ¿Por qué el cartel dice Coti? Claro, ¿verdad? ¿Por qué tiene mi foto? Chicos, ¿está Kenny? No. ¿Qué? No, pensé que estaba Kenny. Palabra prohibida, Bueno, ahí no sé si se está viendo, pero ahí ya pueden ver un adelanto de lo que va a pasar en un ratito cuando arranque Showmatch. Decimos una vez más un nombre y aparece. A ver. Kenny Palacio. Hola, Kenny. Me parece una locura igual, porque yo vi una partecita de esto, pero me parece una locura. Yo me asusté cuando entré, porque vi todo oscuro y de repente dije, pumba, acá. Me equivoqué el lugar y dije, me activé, Bueno, esto no puede faltar en una fiesta. ¡Arre, qué genial! ¡Arre, pretencioso! Todo temática, era él. ¿Qué es su fiesta, Lisandro? Esto. ¡Cata! Hoy Karen me preguntó, ¿cómo se llama? ¿Cómo es Liz? Yo digo Lisandro. ¡Ay, no! ¡Lizardo! Perdón, igual estoy acostumbrado, no hay problema. Liz, te voy a decir Liz.
Liz. Mi mamá también te dice Lisandro. ¿En serio? Sí. Qué divino ese chico Lisandro. ¿Cuándo va a venir al piso tu mamá? Uy, no. Puede ser cualquier cosa, mi hija. Silvia. ¿Le gusta el show? La chica. No, pero no la le cabe tía una. Silvia. Me gusta la tía Silvia para acá. Para, ¿eh? Yo quiero saber, ¿por qué te pusiste tía? Cuando tu nombre artístico, así como empezaste en TikTok. Eso. Cuando abriste tu cuenta y pusiste arroz. Pero la no cosa, empezaste la así, La cosa ¿sí? fue así, medio largo, pero... Yo veía que cuando uno consume TikToks es como que nunca te aprendes los nombres de los TikTokers. Siempre es tipo la chica que cocina, el chico que hace videos con la mamá. Yo dije, yo quiero que la gente se aprenda mi nombre, porque si no, no voy a llegar a ningún lado. Entonces dije, en cada video mío voy a decir, hola, me llamo Sebi o lo que sea. Y ahí nada, como empecé a hablar de chisme, dije, la tía, el chisme, como que, viste que el chiste es fácil. Sí. Y chusmeteando con la tía. Pero tía vos empezaste ya con ese nombre. Claro. Yo pensé que era por otra cosa, la verdad. ¿Eh? ¿Tenías otro nombre primero o empezaste con ese? No, arranqué sin latiguillo. ¿Por qué pensaste que era? ¿Qué dice? Siempre tiene que ser sexual, ¿verdad? ¿Qué dice? ¡No! ¿Por qué pensabas? ¿Qué pensabas que era? No, yo pensé que, viste, como en España dicen tía. Ah, tía. Pues, oye, tío, yo dije, oye, tía. Este puto flasheaba español, dije yo. Yo de la matanza, claro, no, y arrancaba. Bueno, pues las cosas que han pasado en el día. Oye, ¿ser que tienes que hacer? Pues no, parece chico. Que se tan gana. Yo hablaba de farándula allá. La quería pegar en Europa, el eurodizada. Pues a no ver, hay podés. Chicos, sí, se apagaron las luces. Ahí. Qué miedo. Ay, ¿no? Miedo. Están robando. Chicos, no, que acá puede pasar eso, ¿eh? Ok, ok. Qué miedo. Okay. Bueno, chicos. Cuiden sus pertenencias, acá si la otra vez chorearon un micrófono de estos, Liz. ¿En serio? Sí. Y sí. Y me dijeron que fue Marcela Feudal. Ya la gente. Chicos, atención, apagaron las luces. Ahí estamos viendo que está todo apagado. Creo que empezamos ya, ¿eh? Pero una pregunta antes de que arranque. Sí. ¿En una fiesta, luces o no luces? ¿Prefieren no, esto? No, oscuridad, luces, oscuridad, oscuridad. Poquito, así como esto está bien para una fiesta. Sí. No, pero... menos, boludo. Se ve todo acá. Sí, menos. ¿Y qué sí, querés no. hacer que no se vea? Así no, está bien. No, detrás del humo no, no se ve. No se ve. No, pero está mejor que haya privacidad. Coti. Ay, pero aparte, privacidad. Para, estás caliente, Coti, hoy, ¿eh? Estás caliente hoy, amora. Estás Coti. Ah, no, todavía no empezamos. No, a mí me gusta que haya un poquito de luz. Pero un poquito. ¿Viste cuando estás muy compenetrado en la joda y de repente aparece luz blanca? Estás muy penetrado. Estás muy compenetrado. Estás muy penetrada y de repente... Estás muy penetrado. Vampiro, tipo... ¿Nunca les pasó que con ese tema de poca luz se comieron un chasco? Yo me hice mierda siempre. Sí. ¿Cómo? ¿Que se comieron un qué? Un chasco, como tipo... tipo está todo bien, todo bien. Y cuando te vas afuera... Ay, chicos, me pasó mil veces. O sea, viste con la luz bien y ¿qué es esto? Vos de repente decís, chicos, estoy en pareja. Sí, claro. Mañana me caso. Y al otro día te llega el follow y decís... ¡Separado! Sí, literal. Nunca me pasó eso a mí. A mí me pasó la última boludo, vez. Boludo, yo vivo en un pueblo de 7.000 habitantes, lo conozco a todos. Ahí tipo, ya culiaron todos con todo. Claro, dejate de joder. Sí, amor, son 7.000, ya está. No, yo conté que el exnovio de mi mamá era el papá de mi exnovio. El exnovio de mi mamá era el papá del ex de mi exnovio. Y sí, si son poquitos. No, repetí, para que la gente entienda el otro. El papá de mi exnovio... Era el exnovio de mi mamá. Ahí quedó mejor. Ah. Bueno, podían o sea salir los cuatro. En su momento no, cuando... No, boludo, ¿cómo salió los cuatro? Si ellos estaban juntos, yo no nacía, no nacía mi ex tampoco. Ah. Ah, o sea que en un momento fuiste novia y tu mamá y su papá eran concubinos. No, eso era antes, O sea, tu suegro era el novio de tu vieja. Claro, eso. antes. Así era, tu ex suegro era el exnovio de tu vieja. Sí. Sí. Wow. Y sí, porque detrás del humo no se ve. Sí. Arranca. A ver. Ahí arranca. Sorpresa para ustedes del otro lado. ¡Apa! ¿Esto es una apertura? Amo. Sí. Arrancamos. Yo no quiero arrancar contra Lolo y Auge, pero esto nunca se vio este año. Chicos, qué hermoso esto. Y lo consiguió Marcelo, ¿eh? ¿Son de River? ¿O de qué equipo de fútbol son? No, no hay equipo. Si tienen violeta. ¿De qué equipo? ¿De qué habla este hombre? Por el loguito que sí, tiene el short. Son de River. ¿Ves el loguito del short? ¿Cómo te gusta River? Encanta, no, pero es como outfit urbano. Ah. Bueno, chicos. ¿Qué es eso? Chicos, me parece muy copado. ¡Ey, la música boludo. Me encanta! Muy 2017. ¿Cómo bailan encima? Re coordinado.
¿Cómo nos chocan todos ahí cuando están? ¡Wow! Es increíble porque en pantalla se ve espectacular, pero acá en vivo también, viste que a veces sí. No es lo mismo. Esto? Tiene una película. ¡Epa! Me encanta, boludo. Esa me gusta, ¿eh? Me encanta, boludo. ¿Te imaginas que se prende la luz y Marcelo es el que está bailando? Ah, ah, ay, como hace Tini, que hace así se saca y era ella. ¿Quién? Como hace Tini en su sí. Show, que hace así. Tinita. ¡Bien! Pa, 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 parada, pa. ¿Saben quién hizo algo así una vez? ¿Quién? Mommy Giardina, y no se le prendió algo. Me acuerdo que cagó una apertura. Porque no se le prendía el aparatito. Ay. Era la única que no tenía luces. Sí, no, es una locura. Es Mommy esa. Como el perrito de la otra vez. Come on. Come on. ¿Quién controla las luces? Yeah. ¡Ah! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Yes! Un aplauso, chicos. ¡No! ¡Pelo azul! Nos quedamos sin luz nosotros. ¡Pelo azul, boludo! ¡Me encanta! No. ¡Muy Styleton! ¡Look ra! ¡Le queda increíble, eh! ¡Me encanta! ¿Qué pasó? ¡Styleton! ¡Se pica mal! ¡Dale, que se pique! ¡Quilombo! ¡Hola! A mis amigos del streaming, qué espectacular la apertura, por Dios, claro, increíble. Tremendo, hay que hacerlo siempre. Tremendo al grupo, por favor, Alejandro de Let's Group, show de luces, baile, tecnología, espectacular. Felicitaciones, la rompieron, por Dios. Estaba ahí atrás, digo, yo no puedo salir, además pintado de azul, así parezco un... Llegó el viernes, señoras y señores, y hoy tenemos un programón del Bailando 2023. Hoy hay fiesta, hoy sí hay fiesta de los viernes. Hoy traje tres parejas que la rompen para bailar, para mostrarle a las chicas que según ella este programa no se podía hacer sin ellas, que se puede seguir haciendo todavía. Hoy van a haber tres parejas. Sigue peleando. Ese es el mío. Ese es el mío también. Vamos a tener música en vivo con un amigo de la casa. También traje una mega fiesta al estudio, el Club de la Serpiente, donde van y no me invita nunca. Me dice, vení y no me llama después. No, qué feo. Y yo los viernes ahí tomando sopa con Lolo, por Dios. Un show de luces impresionante. Mira, ahí tienen todos la florcita, ¿eh? Bailar cuatro parejas. Como Sebi. Flor Villa va a estar. Vos, como presidente del fandom, vas a bajar con los chicos que tienen todos ahí la... Conejo supuesto. Quiroga. Obvio. Va a estar bailando acá. Me gusta. Romina Uri. Hoy con Lizardo Ponce como el host. Ahí host. En el streaming. Host. En lugar de Cris Buenavía, señores, arranca el arrancado. Buenas noches. Ahora sí, América. Claro. Y ahora arrancó, chicos. Noche de viernes. Ayer nuevo programa, así que... ¡Esta fiesta tenemos hoy! Vamos a colonizar todo. Claro. Van a bailar tres amigos míos. Y este pelo que no sé cuánto durará. Chicos, bueno, y una bailarina que ya directo a la pista, ¿no? No puedo ir al colegio. Ay, no sé lo que nos contó Nenu. ¿Qué? Dijo, ¿cómo está esa mora? Le pregunté cómo llevaba el canal. Cogidísima, me dijo. Bueno, pues le estoy contando. Pará, ¿el miércoles llegó así? Cogidísima, me dijo. Por Salwe. ¿Por Salwe? Ah, ¿lo dijo? ¿Lo blanqueó? Sí, sí, está todo blanqueado. Mirá vos, Salwe. ¿Cómo le gustan las bailarinas a Salwe, eh? La ex novia es bailarina. Estuvo con otra. ¿Con quién? Va a bailar con él ahora. Los bichos de Lourdes quedaron ahí, ¿no? Tremendo, lo que baila el orangután, te digo, baila mucho mejor que el Tirri, ya lo digo. Señoras y señores, hoy diosa increíble, mirá. Chicos, Pampita, lo diosa que está Pampita, creo que hay que ponerse de pie hoy. Talle ese. Claro. Con coreo. Marcelo hizo la coreo, ¿la vieron? Sí, 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 ahora te tazo. ¿Y ahora cómo es? Empezamos para allá. ¿Cómo es? Tres, dos, uno.
Hay alguien que le está haciendo mal. ¿Yo? Yo. Era media polémica. Qué canchero Paulino, ¿eh? Muy Harry Styles. En su época, en su época. Fuerte el aplauso del señor Marcelo. Vamos. ¿Cómo era? Amo, chicos, me siento tipo bailarina. Las chicas, bien, todo bien. Vos sos nena. Salgo bien, ya descansada hace dos días ya. Medio descanso, salgo, la, o sigue dándole sushi y dos botellas de vino. A ese ritmo no llegan al verano, te digo. Miren favor, qué diosa, bueno, Pampita, señores, ya está ahí sacándose la foto. Vamos a arrancar el programa del día de hoy. Icónica. Vamos a presentar, yo digo, van a ver, cuando yo digo, acá se pica porque traje a la serpiente allá, yo digo, mirá, yo digo fiesta y esto va a ser así hoy, ¿entiendes? Ah, sí. ¿Cuál les da más ternura? ¿El osito? ¿O este? ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mirá! Ahora son dos, porque vieron que él siempre... No, Marcelo. Está como en celo el orangután. Me da una cosa... Chicos, ese orangután... Me da un poco de miedo, Está bien, pero pará, no te hagas el vivo. El oso te está quedando atrás, Marcelo. ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! Me da Halloween esto ya. ¡Marcelo! ¡Te tiro patada el oso! Para Halloween vienen todos montados, quiero creer, ¿no? ¡Ay, sí! Yo dije que me voy a disfrazar de Aníbal Pachano. ¿De Aníbal Pachano? Pero yo le dije que si le pido un traje, Aníbal se lo presta. Sí. Voy a pedir una galera. Para mí tiene que ser temática... ¿Jurado? Bailando. Bailando. Temática bailando. Yo con la vincha ya estoy. O me la pongo yo y yo soy vos. ¡Ea! El club de la serpiente. Yo me disfrazo del tirre. No, Coti podría ser... Ahí está. ¿Fuiste a la serpiente ya? No, boludo. ¿Qué serpiente? ¿Cuál? ¿A cuál? Pasa que parece que los chicos prepararon un acorio, pero el gorila y el oso se las tapa. Sí. Adriana. Chicos, ya los vimos a los peluches. ¿Se pueden ir para atrás? Están los chicos de tú, la serpiente. ¿Qué le pasa a la serpiente? Me gusta. Ahí está, fue el club de la serpiente. Que me gana la serpiente. Me gusta, me gusta los viernes. Viernes, me gusta. Míralo a Paulino, nunca lo vi a Paulino así, ¿eh? Está desacatado, Paulino. Hoy voy, ¿eh? Hoy. Y Pampa vamos me da que está muy tranqui. Señores, bueno, vamos a presentar las tres parejas del día de hoy que les quiero mostrar a ustedes. A ver. Como siempre es una muestra que yo les hago a dos señoras que la rompen, la han roto en toda su vida bailando. Chicos, yo bailé con ellas, ¿eh? Rotas ustedes, en digo, un acorio. ¿Con quién? ¿Con la serpiente? No, bien, con Euge y Lolo. Y le fue, te fue mal, ¿no? No, estaba en un duelo y zafé. Ah, bueno. ¿Por qué bailaste con ellas? Porque era la academia que había que hacer como algo... cada duelo era algo distinto a lo que ya habías hecho. Y las metí a ellas. ¿Cómo para? Esta novedad. Vale enojarse. A mí me da pena lo que. Hay una frase que dice: el que se enoja en la vida pierde. No a puede mí ser me da pena todo el esfuerzo es que hizo para traer gente que conocemos. Eso no, me parte el corazón. Pero no, yo no estoy trayendo gente esperando. Lo que pasa es que Euge y Lolo lo que dicen es que Marcelo trae a gente que puede venir un solo día, ¿entendés? Que no se puede comprometer todas las galas, pero que ya los conocen. Sí, chicos. Es verdad. Tienen razón, porque bailarines de María Becerra. Se la pasan girando por el mundo. Estos que vienen ahora la rompen. Yo le voy a traer siempre de a tres porque no. Ellas los conocen, estos chicos. En casa no sabes cola tengo ahí. Estos grandes bailarines. De pibes que vienen. Podemos ir con vos, Marce, sí, pero bancamos. Me llamaron para bailar hoy, pero dije que no podía porque iba a hacer esto. Y después, bueno, ya tiene la cola acá. Acá en el hotel una cola de amigos de escultores de 80, 90 años. Gente que quiere bailar con ellas. María Becerra. Exactamente. Bueno, vamos a presentar las tres parejas del día de hoy que van a bailar. Ustedes díganme después. Hoy no vamos a ser ganador nada, pero quiero que bailen tres parejas que la rompan hoy. Señores, fuerte el aplauso para Amparo Peña. A ver, Gerardo Sánchez, pareja número uno. Pareja número dos, Valentina Toranzo y Jason Omonibi. Balu, te amamos, Balu. La tercera pareja, Priscila. Amo. ¿Ellos son de Tini? Ellos son de Tini. ¿Los primeros? No, el primero creo que también baila con Tini. Sí, empecé sí, visto. Y Ampi, creo, no sé. Pero los segundos, los dos bailan. Porque Balu Taranza además es influencer, la rompe toda, es conocida. Estuvieron en la apertura. Sí, estuvieron en la apertura los dos. ¿Cómo? Estuvieron en la apertura. Pero en la apertura estuvo cualquiera también. No, la apertura ¿cómo? No, ¿cómo cualquiera? Estuvo Pampita, loco. Claro, y Paula Chávez. Ubicate, man. ¿Con quién bailas vos? Con Tini. ¿Con Tini, vos? Con Casu. ¿Con
casa. Ay, le amo casa. Ustedes no casan uno, ustedes no casan uno. A ver, ustedes saben con quién están, eso están con caso. Ustedes están con la pintura, caso. Con Tinelli. O sea, no, no, no. Nosotros les da. Estamos con Tinelli. Ay, la sala. Ay, mira, ternura. Ternura. Con Tini, ¿vos? También con Tini. Claro. Amo, estoy a nada de hacer el tour de Tini en el piso. Sí. Balu en la Balu Toranzo la recontra conocemos. No, yo también, yo conozco, a ver. Pero yo, a ver, sí, yo también lo conozco, no sé, al a no sé, es verdad, a Balu la querían de participante, a Mbappé, sí, pero no vino nunca que Mbappé a jugar conmigo a sí, yo también conozco, sí, no sabe lo que es. Federico Valverde le pega fuera del área, pero nunca vino a jugar a casa. Claro. Eso es lo que digo. Perdón, Balu iba a estar con no se haga el Balu, no, Chichu, no, Pichu, Balu. Cachu, como que usted lo conoce. Es verdad lo que va a decir Lolo, yo lo sé. ¿Qué? Tira la data. Que Balu iba a ser participante. ¿Participante, participante? Con Emilia o para tener, pero no, no podía. Claro. No, porque estaba, estuvieron hace poco. Si le duele, no. Si se va a enojar, no. ¿Que baila con Emilia? Sí. Él baila con Emilia, dijo. Me llamo Pri y bailo con Nicki Nicole. Con Nicki Nicole. ¿Ustedes se han ido a ver algún show de Nicki Nicole, de Emilia Mernes, alguna vez se han ido? ¿A Nicki Nicole la fueron a ver en vivo? No, en vivo no. Deberían ir igual. Increíble el show de Nicki Nicole. No. Por YouTube. ¿Sabes que las quiero? Yo sé. Cuando se enojan, las quiero más. O sea, las veo por YouTube, por stream. Por stream vio el show. Claro. Ay, yo sí. Me encanta verlas así como enojadas. Es como que estoy logrando mi propósito. Ah, ya me di cuenta, se nota. Igual, chicos, hoy no trajo a su coach. Exactamente. Bueno, señores, va a bailar la primera. Así que hay algo que para valorar, que ellas están siempre ahí. Van a bailar siempre. Gerardo es peruano. Mira, chicos. ¿La conoces a Milet, la chica que baila acá? Vivo acá hace 13 años. Ah, 13 años. Ah, bien. Lo conoce más a Salgo que a Milet. Gerardo es bailarín de Tini, es peruano. Ampi de Buenos Aires, bailarina de Katsu. Van a bailar ellos. Katsu. Katsu. ¡Amo Katsu! Estana, Katsu. Él es el crew leader de la crew donde está mi hija. ¿Qué crew leader? No lo conozco. ¿Qué? Es el director de la crew donde está mi hija. ¿De la qué? De la crew. ¿Qué crew? Es el que sigue. Las corristas, ¿no? ¿Cuándo le llega a una... No, una crew es un equipo de baile. No dice la vejez. Entonces digo, ¿cuándo vos un equipo, no? Claro, un equipo de baile. Decime el equipo de baile. ¿Quién es la crew? O sea, Lorenzo me dice, papá, ¿vos sabés? No tengo idea, mi amor, enséñame. Pero me preguntó si lo conocía y yo lo conozco. ¿Qué quiere, que le mienta? Bueno, no se enoje. No, no sé quién es. Bueno, señores, que bailen, por favor, Gerardo Sánchez, Ampi Peña acá para nuestras coach, para que yo les voy mostrando lo que va a venir en el Bailando 2030, dentro de 2-3 años, cuando quieran. Tengo que aclarar algo en un ratito. Le voy a matar a Rodrigo Messina. ¿Por qué? Porque, chicos, si está saliendo todo... Ahora les digo, veamos esto. Soy ese quilombero. No, me acaba de postular para el Bailando con Alicia... ¿Barbasola? No sé, que está saliendo en América, chicos. ¿Pero qué? Ay, qué atrevido. Tiene una maldad ese hombre. Es muy gracioso. Ahora, chicos, vamos a la pista. A ver. Nunca estuvieron ni por acá. ¿Ponemos puntaje? Por supuesto. Obvio. ¡Vamos! Ah, fuego. ¿Es Raúl? Sí, sí. Celebrando de Raúl Alejandro. Qué talento. Tremendo. Me encantan los viernes. No, son increíbles. Ella es una bomba, ¿eh? Guay. Me encantó. ¿Cómo puede manejar así su cuerpo? Yo no puedo. Tremenda. En esta pareja, o vamos para un escándalo. Me encanta. La rubia espectacular. 10, acá no tengo votos secretos, así que 10 para le la rubia. Le daría un 10, tranquilamente. Sí, chicos, hoy vamos a sacar los 3, van a ganar. Cuando haya algún reemplazo, que venga alguno de los chicos. Pero que vengan los viernes. Si no tienen, no. Pero convocar las vos, aunque sea. Esas le mandan fax a la gente todavía, se quedaron, o sea.
El otro día me dice, le mandamos un videocassette, me dice del programa nuestro aquí. El videocassette no tiene videocassette. Están como en una película antigua, bueno. Igual, señores, chicos, gracias. Estoy viendo acá que están Sol 1 y Sol 2. Hay que avisarle a Sol 1 y Sol 2. Por favor, que pasen acá para bailar. Sí, ya estuvieron. El miércoles. Valentina es de Córdoba. Pero porque Kenny dice que Lourdes le roba Claro, las chicas vinieron. El coach es Matías Vanegas, seguramente ustedes lo conocen. Pasa que yo ya dije, Sol 1 y Sol 2 ya se convirtieron en estrellas. Más que Kenny. Más que Kenny. Claro. Son figuras del programa, ¿no? Sí, sí, sí. No, no creo que le guste. Ella está enojada en serio, chicos. Si le estoy diciendo que me gusta que me enoje. Él es el otro crew líder de la crew donde está mi hija. La crew de la crew de la crew. ¿Qué es la crew? ¿Crew líder? Aparte, como lo dice, medio la mamá de la mamá de la mamá. No, él es la mamá de 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 la mamá. ¿Qué tiene que ver? Sí. ¿Pero para qué me preguntas si lo conozco? No, no lo conozco. Pero está bien, pero nunca estuvo. Lo que estoy diciendo, nunca tocaron esta pista. Son gente que no. Él no. No, ¿por qué? Tampoco, lo que están acá. Ellos vinieron a la apertura. Pero la apertura sí, pero es un evento especial. Sí, yo también. Una vez vino también, sí. Sí, hice cabecita con Robbie Williams, pero después no. Muchos bailarines mueren por estar en nuestra apertura, le aviso. Sí, no siento eso. Sí. Bueno, señoras y señores, bueno, atención. Se viene la segunda pareja presentada por el... En la pantalla. Si no sale de mi casa. Me re gusta el estilo de ella, increíble. Sí, bueno, ella posta que la es muy conocida. Valentina Toranzo. Balu Toranzo. Style Store, está en la pantalla. Style Store. Style Store. Tenemos el tercer tiempo con Style Store ahora. Sí, así que no y se lo pierdan. Vamos a pedir audios también. Sí, audios 11-57-43-66-25 y nos tienen que decir qué no puede faltar en una fiesta. Una fiesta. Ya dijimos varias cosas igual. Se viene, ¿eh? Se viene, se viene. A ver. Vamos a sacar el zapato. Mirá Marcelo. Ah, bueno, musculosa. Para estar. Para. Bueno. Ahora sí, se vienen Valentín y Seiso. Música, vamos. Para las chicas que se enojan. Es Rodrigo el Potro. Vamos, música. Ay, qué ritmo. Uy, qué temón este, Ateo, de Nati Peluso. Wow. Son dos bombas, ¿eh? Bueno, ellos ahora se tienen que ir de gira por Estados Unidos. Sí. Los Ángeles, Miami y New York. En Argentina. En Argentina todavía no tiene fecha. ¿Este año no? No creo que este año. No, qué loco. ¡Guau! No, 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 increíble, increíble, increíble. Este chico parece de una película, o sea, salió de una película, me encanta. Él es ¿sabes el morochito de High School Music? Sí. Chicos, él la rompe. ¿Y ella? ¡Apa! Se chaparon. Chicos, me gusta la actitud de él. Sí. Además del baile. Me encanta. No quiero que termine nunca el ritmo. O sea, literalmente son unos genios. Es como. No, mira lo que hizo ahí. Es como ver mi para ti de TikTok. No, chicos, creo que. Nos tenemos que ir todos. La rompen, la rompen, la rompen, la rompen. ¡Ya! ¡Qué escándalo! ¡Ya! Muy terrible. Felicitaciones. No. Che, y después de esto tiene que venir a bailar el conejo, muda. Vos lo elegiste para que baile el viernes. A propósito. Yo no tengo esos poderes. Es otra generación. Lo que es, pasa que así es un programa de baile. Ahora estamos viendo baile. Defender. Para. Chicos, está Coti. Claro. Está Coti. Programa de baile. Yo estoy trayendo un programa de baile. Igual tiene razón. Y después tiene la gente suya. No. Felicitaciones, ¿eh? Me rompieron, gracias. No, me encanta. Señores, chicos, y vamos a presentar la tercera pareja de esta noche. De esta noche de fiesta. Un 10. Ay, me encanta. Bien ensayo, me encantó. No, tremendo. Se viene Priscila, sí. Seguramente ustedes la conocen. La recontra conocen, Priscila. Y Seba, que es chileno también. Uno baila con Nicky Nicole, ella baila con Nicky Nicole. Chiva. Con Emilia Mernes. Y la coach es Candela, que la conocen seguramente, Candela, ¿no? Muy bien. ¿Quién es Candela? Sí, ¿de dónde?
Es la Cruz de la Cruz. Es de la Cruz de la Cruz. Una amiga de mi hija. Sí, la conozco, la veo en las redes, dijo. ¡Mentira! ¡Mentira! No, con Cristiano, la verdad, lo veo siempre. Claro, yo conozco a Harry Styles. Y han venido a nuestros castings mil veces. Y no, pero quedó. No quedó, amor. Bueno, porque quizás necesita la maduración para llegar a ser la. ¡No! ¡No! ¡Toma, toma, toma! ¿Cómo es? ¡Toma, no! Es una falta de respeto. ¿Viste? Pero de verdad. No maduró todavía, ella es cómplice. Ahora sí, ahora es una bailarina profesional. Bueno, señores, bueno, van a bailar Priscila y Seba. Son chicos que todavía para nuestras coach necesitan algo de maduración. Presentada esta pareja. Re mal, igual que lo dieron, sí. Sí, re mal. Style Store, como dice. ¡Claro! Se vienen, ¿eh? El tercer tiempo, Style Store. Sí. Muchas ofertas me dijeron que va a haber. Muchas ofertas, porque si viene el Día de la Madre, aprovechenlo, 12 cuotas sin interés, un montón de descuentos. De todo hay en Style Store. Ay, si a mí me interesan las cuotas. Yo las le llevo cuotas, a mi mamá, le llevo un regalito. Le llevo un regalito de Style Store. ¿Qué le llevas? Es una medallita que comprando algo arriba de 120 mil pesos, creo que era. Sí, viene. Una de plata, 925, que le podés poner creo atrás. Que 30 mil pesos. ¿No? No sé yo. ¿Qué yo compré, yo compré un montón de cosas, por eso no me di cuenta y carísimo. Me carísimo. Vamos a la pudiera. Ah, me encanta esta canción, Milo J. Ay, la Milo J. Esa es la que salió ahora, ¿no? No sé. Ay, como que están vestidos muy de invierno. No, 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 y sí. ¿Ese chico se parece a Raúl Alejandro o me parece? No sé, pero le dan. Viernes a la noche. Viernes a la noche. No, che, me está, está siendo mi favorita, ¿eh? ¡Ay! Cambié, pero no me gusta. No. No, no me fascinan. ¿Qué crees que son? No, no, me encanta, mal. No, estoy tiesa. Él es. Él es maravilloso. Wow. Qué escándalo, ¿eh? Por Dios. No, 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 bailan increíble. ¿Qué? Ahora. Carajo. Dice, ¿así bailan? ¡Epa! ¡Lisandro! Como, ¿cómo sigue la frase? Bueno, elijamos un equipo. Este. ¿Cuál decís vos? El 3. ¿Vos, Liz, cuál decís? El 2. ¿Vos, Amora? No, no. ¿El 2? Sí. Y el tema este es tremendo también. Sí. Lo conocen. ¿De quién es el tema? Esto lo pueden bailar ellos nomás, señor. No, 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 de qué. Señores. Hay una realidad igual también. Después de hacer todos los ritmos algo es diferente absolutamente. Es de Milo J, que es el que hizo la última sesión de Bizarrap, la última de Bizarrap. Actualizado, Marcelo. Pero no solamente diferente las secuencias rítmicas. Está muy ajornado, Marcelo. Esos cortes de marioneta muy difícil. Fijotea. Muy difícil. La carita del Che. Tienen un estilismo, tienen un glam, tienen una fuerza y una energía única. Y lo que me gusta es para el stream los chicos que bailaron. Liz, está como Loki. Que hay un mundo diferente. ¡Ay, habló! Habló la flor. La florcita se está yendo para arriba. No, que no te entiendo la metáfora. Cosas maduras, coach. ¿De qué estás floreciendo? Que están esperando que la gente madure. No baile. Claro. Que la quiero. Me refiero a lo que vimos, a las dos parejas que vimos antes. Hablo de la maduración artística, ¿no? Mi amor, perfecto. Ojalá que ustedes maduren artísticamente rápidamente. No, de lo que vi antes, de las dos parejas que vi antes que estuvieron extraordinarias, son otra cosa estos chicos. Perfecto. Chicos, se han dado cuenta, fabuloso. Pregunta cortita, porque trabajan con los grandes artistas. ¿Se juntaron para esto cuánto? ¿Cuánto ensayaron? Porque son perfectos lo que hacen. Ayer en la noche. En una noche hicieron todo esto. Ay, chicos, yo tengo que estar todo un año para poder sacar un 4. Le digo perro. Se juntaron anoche y sacaron esto. Claro, nos juntamos ayer a la tarde, 3 horas. Pero yo no las veo maduras. ¿Tres horas? Qué verga. 3 horas, chicos. En 3 horas me pongo la ropa. Espera, un minuto ya. Termino un minuto ya. Ahora estoy con usted. Perdón. Un minuto, por favor. O sea, yo les digo, traten de madurar. Traten, hay un proceso madurativo. Quiero saber para entender la onda del stream. ¿De qué lado estamos? ¿De Eugi Lolo o de Marcelo? En este caso. ¿Panquequeando? ¿Panquequeando? Me viene bárbaro este stream. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Panquequeando con el streaming? ¿Se lo puede después para Lisandro en tanto tiempo? Las tres parejas, hay un gran aplauso para los tres. Van a recibir el regalo, mirá. Ahí tienen los regalos de Style Store. ¡Qué bueno! Espectaculares todos, pero bueno. Fuerte el aplauso para ellos que han arrancado. Sí. Todas las parejas se llevan un regalo de los amigos de Style.
lindísimos regalos. Que vengan para acá. Que conseguir los locales de los shopping del país en stylestore.com.ar. Señores, fuerte el aplauso. Un día tuvieron para preparar la coreografía. Tremendo. Señores, ahora. Señores, y ahora sí. Arranca la fiesta. A bailar. Ah, no. Talentosísimos también, ¿eh? Acá a ver quién viene. Lo famoso con sus bailarines y entramos en concurso. Ahora, recordemos bueno, que. Abre Flor Viña. Abre Flor Viña. Abre Flor Viña y. Trae un grupo. Sí, trae a un amigo para cantar. Se fue, ¿no? Virginia está enferma. Ah, perfecto. Ah. Bueno, señores. ¿Cómo vienen los puntajes, chicos? ¿Cómo ven la cosa? ¿Quién se va? ¿Se van dos? No me gusta que se vayan dos. No, no, lo digo. No, esta, ah, ¿se va uno? Se va ah, bien. No, en esta se van dos. No, y en la próxima uno. Te lo juro que sí. No, no, esta se va una, Mora. ¿Se va uno? Porque te juro que había pensado que en esta se iban dos y en la próxima recién no. Uno. Yo entendí que se iban dos porque el jurado votó el otro día y dijeron que se vayan dos. Okay. Sí. Ah, votó Pampita, que antes no estaba. En este se mandó, en con Milo. Una, no, no, este no, no, este no es con, este es un tema solo de Milo J. No, bueno, pero lo no que es con Bizarrap. Es... Esa es la sesión bueno, que hizo con Bizarrap. Bueno, pero sí. No es esta. No, bueno, lo que le digo es que a veces es difícil que, lo, que nuestros chicos que bailan, los que vienen ahora, los famosos, bailen este tipo de temas. Eso no, no perfecto, qué difícil. Señoras y señores, bailar estos temas. Las más talentosas del bailando esto, sin lugar a dudas. ¿Qué tomas? La verdad que la rompen. Realmente no encanta, se van dos, dice Gus. En esta se van dos y la se próxima van uno. Dos, chicos, por favor. Porque la votación fue para el próximo. El más codiciado y más pedido por todos. Realmente por todos. Bueno, igual por voy a decir todos. Una cosa. Señoras, menos señores, mal que después de estos bailarines vienen Flor Viña y Johnny sí. Lasarte, que literalmente están a la altura. Sí. Van a hacer un cuarteto, la dale, rompen. Dale, Sebi, vos que tenés el cartelito. Pero yo me mato venir después de estos tres, de estos seis. Flor, 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 flor. ¿Qué es esto? Trajo una murga, ¿no? Trajo una cantidad de cosas. La banda vignista. Anda, chicos. Votación en el stream. ¿Quién vota para que Sebi baje y se haga cargo de Flor Viña ahí? Sí, amor, con te, el pusiste, ¿te pusiste la cosita? No, no, ya era acá, acá. No, amigo, andá ahí. Mirá, están todos con las flores. Dale, Sebi, andá. Dale, Sebi. Dale, Sebi. Hacete cargo. Dale, dale, ahí, colectivo porrista. Dale, 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 dale. No, vayan, 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 chicos. Vayan. Ahí va con la cámara. Bueno, tenemos al representante del fandom. Ahí está. De Flor Viña yendo a la pista. Dale, dale, dalo todo, puto, dale. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Mirá, mirá, ahí lo vemos. ¿Qué te hacen acá, chicos? No entiendo el cabo acá. Marcelo se quedó mudo. Sí, sí, sí. No, no. ¿Dónde está Sebi? Boludo, no lo veo. ¿Qué querés que haga, boludo? ¡Saltá! ¡Saltá! ¡Festejá! ¡Saltá! ¡Andá con Flor! ¡Ay, para después te quita la marcha, viste! ¡Vamos! Pregúntame, ¿ustedes quedan en el pastel de la señora de la marcha? ¿Se acuerdan de que era? Yo digo, ¿que tengo la bandera argentina? Esta quiero. Una chula y dijo, hoy va a pasar algo especial ahí en la pista. Pero vos no sabías. Se viene para acá. Y se armó todo esto. No. Mucha mira, ahí te, ahí te está viendo Marcelo. Sí, sí, sí. ¿De dónde han venido? No. Tiene miedo, es vergonzoso. Mariano tendría que haberlo acompañado. ¿Qué dice la gente del otro lado? Con un solo micrófono. Los pibes también. Y, amigo, las veces que te divertiste con un solo micrófono. Sebi, Marcelo estaba esperando. Estaba como loco Marcelo con vos mirándote. Desde que empezó a cantar, Marcelo quería hablar con vos. Mirá que bien, yo no tengo nadie que nunca entró nadie tocando ni, che, Marce, vamos vos, nadie, nadie, ni. Chicos, muy bien, pero ya entraron con todo. Y voy a decir una cosa de los fanáticos de Flor Viña. Son los seguidores de hace años de Flor Viña. Realmente tiene un fandom y un aguante desde hace mucho tiempo. Y yo que estuve como panelista, después estuve como participante, son es la misma gente en grande. Están creciendo a la par. Es tremendo. Ella cuando empezó en combate fue tipo un fenómeno. Sí, sí. Las juntadas, bueno, los comentarios. Sí, todo. Ella entra acá por todo el aguante que le hicieron los vignistas. No, ¿por dónde lo sacamos? No, no, porque se cruza gente, gente por cámara y bueno. Ah, sacaron. Tratando de ordenarlo un poco. ¿Cómo? Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, me encanta. La cantidad de gente, digo. Bueno, ¿cómo estamos para hoy? ¿Bien vos hoy? Sí, tengo un hambre. ¿Segura? Estoy empachada, estoy empachada. Ah, viene, viene. Ah, viene Cotico. Con truco. Así que hay que hacerlo acá adelante.
Perdón, ¿tienen que tocar la bola? Tenemos que... Es volei, es un truco volei. Mirá las bolas. ¿Esas bolas es por Flor Viña? No, no, por la fiesta. Ah. ¿Pero qué hicimos en elegidos para acá? Elegimos cuarteto y trajimos una sorpresita que es que le grabamos las voces, como para que siempre tenga algo como especial. Como que canta ella. Perfecto, está la hermana de Pepe Ochoa. ¿Eh? Está la hermana de Pepe Ochoa. La vi a la hermana de Pepe Ochoa del fin. ¿No viene más acá porque viene? ¿Cómo sos el pelo mojado? Desaparece. Sí, sí, veo que me dejó solísima. Un viernes. Una vergüenza le debo dar que ni me va a callar. ¿Qué cosa más importante tiene su hermano que hacer que venir acá? Ay, listo. Me comprometo. A esta hora, no, mi viernes, ya vos, tu onda, nene. De LAM, a la tarde hace el programa Mariano. No me acordás, no lo voy a decir, no me acordás. Un compromiso laboral, sí. Más ¿a importante quién que te chapaste? No, por ahí podría continuar con ese compromiso laboral. Oh, bueno, sí, rarísimo. La verdad que es raro que no venga acá. Bueno, señor. Te copiaste del pelo de la dama. Te copó ¿usted la siente que yo me copié de usted? No, siento no, me copié. No. Porque yo estuve tenía toda azul la semana pensando en cómo copiarme de sí usted. La coach del pelo azul. Yo decía, me agarró el pelo. Y de repente caes de azul. Copión. Recopiaste. Copión. Sí. Retuiste. El copión del tiene colegio. Originalidad. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Pero te queda mejor a vos que a mí, creo. ¿En serio? Sí. No, a vos te queda muy bien. A vos te queda te agarró bien como más nítido el tono. Yo también, pero... Ah. Yo también. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Vamos a verlo todo. Bueno, lo tienen que dar todo, ¿eh? Hoy, mirá que los puntajes son... Tengo mucha fe en este cuarteto. El jurado sí, tenía días. Chicos, nunca tenía que para, hacer así para ahí abajo, ¿eh? Fuiste a hacer la aguanta flor. Fue loco. Escuchame una cosa. Si te pones la florcita... Claro. Fue una casualidad. Vi la flor ahí y me la puse. Ah, la otra la amo. La... Adriana. La Belayo Chule, que es la amiga de Flor. Marcelo te miraba como que algo te iba a decir. ¿Qué iba a hacer? Vos ibas a decir, soy representante del Hansa. Estemos atentos con eso. ¿Qué pasa? ¿Te perjudica? Se nos escapa la tortuga. ¿Te perjudica, Marcelo? Tiene, acá me acabo de dar cuenta, Milet tiene el puntaje más bajo, chicos. ¿Cuál es el problema? A ver, se nos está escapando la tortuga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si Milet queda eliminada? Pasa que Marcelo le puso cero. ¿Queda Martín también eliminado? Estoy con un pie en la casa. Ya lo separó Marcelo. Claro, pero están en la sentencia. Ah, dice, bueno, los queremos listos juntos. ¿Necesitan algo? ¿Están haciendo o necesitan algo? Una tarima falta? Necesitamos. ¿Una tarima? Esto es todo en vivo. Falta la tarima. Falta una tarima. ¿Pero cómo es? Momento del PNT, entra la tarima. Ah, la gente vos no tenés que leer un PNT. Ahora claro, se viene. Ah, ahí está. Yo hago el chivo. Claro. El auspicio entra la tarima. Perfecto. ¿Dónde está la tarima? Está auspiciada la, ¿dónde está la tarima? ¿Bailará la pollera amarilla de la bomba? Lo veremos en unos instantes. Puede ser. ¿Por dónde va a entrar la tarima? Para saber yo, ¿para dónde me paro? No, ahí viene la tarima. Ah, ya está entrando la tarima. El cuarteto, ¿qué baila? Llegaron nuestros amigos de la... Styleson. No, canta una canción de ella. Te mentiría. Ah, no, canta tres temas, chicos. Mentiras, ya no vuelvas y te mentiría. Es que ella medio que lo puso por condición, que siempre iba a cantar ella cada vez que bailaba. ¿Ella tiene que hacer alguna colaboración con alguna de las chicas de ahora? Sí, ya se viene para mí, ¿eh? Ay, ¿en serio? Sí. ¿Con quién? ¿Vos qué sabés? Conmigo. ¡Ah! Yo sé que ella tenía muchas ganas de colaborar con Karina. Ah, me encantaría. Porque Flor está como interesada en inspeccionar más a lo que es cumbia. Claro. A mí me encanta, ¿eh? Me encanta la cumbia y el cuarteto Karina, con Flor. Karina, Ángela Leiva. Sí. Dalila. Dalila. Gilda. Gilda, bueno. Pero Gil... Un holograma. ¿Va a cantar Flor también? Un cachito. Y va a cantar Flor cachito también. Señores, canta y baila Flor Viña. A ver, a ver, a ver, chicos. Y Johnny Lasarte que baila. Música maestra. A ver, Flor Viña baila. ¡Vamos! Ahora. Arriba, Adriana. A ver. Te dijeron. Tiene que mantener la mímica de la boca. Ahora Paulina siempre se fija en eso. Moria también. Sobre los dos. Bueno, bien arriba, ¿eh? Están. Y hacer el amor. Esa, Adriana. Qué lindo pantalón el de él, ¿eh? Yo me lo pondría. Es re difícil hacer la mímica y bailar al mismo tiempo. ¿En serio? Te recansás. ¡Wow! ¡Yes! ¡Wow! ¡Nada! ¡Wow! Este truco nunca se vio, ¿eh? Es la primera vez. Increíble, increíble. No, no, chicos. Re complicado. Freddy es el que está detrás de todo eso. Ahí entra la bailarina. La bailarina, chicos. Ay, mi amiga Barbie. Un puentecito.
Bueno. ¿A más a Bar o a Flor? Chicos. A las dos. Se sigue siendo mía. Esto muy es bien, también parte de la coach, ¿eh? Muy bueno. Claro, es lo que pide Polino en la puesta en escena. Más creatividad. No tan pelado todo, chicos. Ay, mirá cómo saltó ella. Mala, lo dio todo, ¿eh? Sí. Increíble. Ahí está la florcita. Tremendo, porque no sabía que hasta pueden participar las bailarinas. Yo en un momento lo agarré a Jome para que pasaran por abajo del trencito. Nos quedamos los dos agarrados. No, chicos, increíble lo de Florvina, ¿eh? Tremendo. Terrible, ¿eh? Encantado. Hay que ver si el jurado lo valora, porque el jurado tiene cara como de... Bueno. Ya, Apolino tiene cara de orto, de acá lo estoy viendo. Le dirán algo que siempre usa canciones de ella. No me voy a cansar de decir es que Ángel no le gusta. Son canciones de ella. O sea, pero sabes, las canta ella. Canta ella, claro. Y me encanta verla y te digo, me parece una cosa que... Uno que no entendió. Mira, te explico. Ella cantó las canciones, estaba haciendo playback, por eso cantaba. Claro, puso como condición que claro, todas las galas va a cantar ella. Bueno, es que es su marketing. Obvio. Cantante. Bueno, aceptó estar en el Bailando por eso, para promocionar su música, lo dijo. Ay, ojalá algún día llegue en un estadio. Sí, lo va a llenar, Flor. Un Luna Park. Sí. Vamos, iba a estar Celia ahí. Nosotros haciéndole el aguante. Y Celia ahí, primera fila. Haciendo el stream de Flor. Pero bueno, recuerden que nos vamos a quedar en un ratito charlando. Hoy es viernes de fiesta, así que nada, nos tienen que contar qué es lo que no puede faltar en una. Nosotros somos la previa de la gente que va a salir. Obvio, ¿viste? Pónganse. La gente está cambiando, en pedo con nosotros. Brillando, viendo qué me pongo esta noche, nos escuchan a nosotros un ratito, se toman un traguito. ¿Son tarderos ustedes para salir? Sí. Y sí. Yo también. O sea, no, yo capaz termino haciéndonos algo. Un equipo espectacular. Vino para el 2 de la mañana. Me gusta que traigan producción, la música, todo bien, eso. Bien, bien. Todos los equipos están habilitados, es algo que le venimos pidiendo. Es verdad, eso es verdad. Al jurado que los coaches. Yo veo este chico, yo venía a mis previas con Leandro. Porque pueden hacerlo. Los temas hasta la producción. Y no tenía tribuna. Dentro de lo posible, obviamente, ¿no? Así que me gusta toda esa parte. Flor también ponga su voz para los temas, porque cambia escuchar siempre el mismo tema. Damasia hace unas coreos espectaculares, siempre me encanta. Sí, la verdad que sigue, ¿eh? Tiene buena materia prima. Que es un muy buen equipo, son muy talentosos, chicos, son muy creativos. Unos trucos espectaculares, sí. Espectaculares. Pero mi voto secreto. Señores, el voto secreto. Ese voto. A mí por momentos me hizo parar el gaucho del miércoles. Ese truco, mira, miren la pantalla. Yes. Se mire el voto que la señora Papita ha presentado. Un mes para aprenderlo. Pero bueno, está el store. Sí, ya viene el tercer tiempo que vamos a ver las ofertas, los productos, las cositas que podemos comprar. Los audios. Me intrigó Coti. ¿Qué? ¿Qué eligió de Style Store para su mamá? Una joyita carmín. Sí. Que es la que le regalaste vos a Steffi la otra vez. La medallita que se puede personalizar, sí. Atención. ¿Y qué le pusiste? ¿Qué nombre? Todavía nada, la tengo acá, así que... Que se pacha. Para corrientes. Ah, la tenés ahí de verdad. Y que te llegó acá al canal, amora. Obvio. Sí. ¿Y qué le pondrías adentro? ¿Qué le grabarías? Coti. Coti. Mi mamá, para que mi mamá siempre me acuerde. Sí. Bueno, tremendo equipo siempre, con alegría, bailando. Ahora lo vamos a mostrar bien el regalito de Coti para su mamá. Nunca. Estamos escuchando a Pampita. Ese vértigo, esa cosita acá. Y está bueno lo que dice igual, ¿eh? O sea, siendo jurado de tantos años, decir que un truco que no vio nunca, cuando se repiten tantas cosas. Tal cual. ¿Ya votó Ángel? Pose hasta el final. Le gustó. No importa. No importa lo que está pasando. El artista se queda. No importa si hubo falla de vestuario, no importa nada. Hasta el último segundo, pose cara y dándolo todo. Ese solo consejito, pero el puntaje es perfecto. ¡Ay, un 10! ¡Un 10! ¡Muy bien! ¡Amora! ¡Amora, un escándalo! Y se lo merece, ¿eh? Después de tanto tiempo de estas galas. El papá siempre está... Tiene una flor en la panza, él. Me muero. ¿Quién? Como Sebi. El padre está todo florido, impresionante. Muy bien. Lo amo. Muy bien, me encanta. Bueno, señores, se viene el voto de la señora Moria Casán, presentada por la... ¿Qué será que le va a poner Moria, eh? Para mí va por un 10, chicos. Para mí va por un 10 también. ¿Sí? Y bueno, sí. Y para mí Polino le pone un 7. Un 7. Es como lo más alto que pone. O el primer 8. Ay, ojalá que sí. Para mí da un 8, ¿eh? Puede ser, ¿eh? ¿Qué fue lo más alto que te puso Polino? El 5. Bueno. Bueno, pero un 5 está bien igual. Muy bien. Le puso un 10 a Moria, ayer le puso un 10 al Tirri. Bueno. Y que a Flor se lo podría poner tranquilamente. Sí. Adriana. A ver qué dice, a ver qué dice.
Flor, Johnny, a todo el equipo que nos acompaña, a la genia de la coach. Bueno, me encantó. Me pasó una cosa. Ustedes transforman el registro de la coreo, tienen habilidades impresionantes y una versatilidad que va más allá de todo. Pero tuve como sobredosis de tanta cosa, que me faltó el wow del final, que se me pusiera piel de pollo, de faillán y de gallina. ¿Quién le das la razón vos? Que se me dispersó. Dignista falso. Pero primero amorista. Casanista. Casanlover. Me encantó. Me faltó wow para ponerme de pie, pero miren lo que es mi nota, chicos. Señores, es un 9. Bueno, atención, creo que se viene el puntaje más alto, ¿eh? 19 hasta acá. Perdón, no, la chica está en la compañía de Flor de Colegio. Sí, ya sé, pero puede llegar a ser. Depende de si le pone un 8. No son amigas, pero son hermosas. ¿Cuál es el puntaje más alto, chicos? La gente que ubica, por ejemplo, que pone vos primero y vos atrás. Porque, digo, Brian Sarmiento, uno, y Pedro Sánchez era. No, lo hicieron 23. ¿Cómo bailó? Sí. Se equivocaron acá. ¿Se equivocaron ahí? Sí. Ese poder de ubicar. ¿Qué dice? ¿Qué? Es gente que vino para la fiesta. Gente que vino para la fiesta. Marcelo pregunta por qué. ¿Quién acomoda a la gente? Porque viste que ahí hay codazos, vamos a decir la verdad. Ahí hay codazos, hay una mafia. No, nosotros los ubicamos, pero la realidad es. ¿Sabe quiénes son esas chicas que están ahí? La verdad que no. Yo quiero preguntar porque no entiendo cómo. Porque el otro día Juan y me dice, papá, ¿por qué estoy tan mal ubicada? Yo no sé, mi amor, que yo estás. Pero no veo nada allá, así que soy alta, que veo, me voy. Me dijo en un momento y se las tomó. Pero digo, entonces acá hay 5 chicas, están paradas ahí. Yo vinieron con Flor Viña. Ay, no. Perdón. ¿Invitás de quién son ustedes? Perdón. De Pato, de Casa Jean. ¿De quién? De Casa Jean. ¿Quién es Casa Jean? Ah, la de la barra. La barra. La barra. La barra la pone acá. El que da los tragos la pone acá. Claro. Sí. Ah, perfecto. Acá está, Marcelo, acá está. Acá está, está responsable. Barra, perdón, ¿usted Mati, es el que ubica acá la gente? Este es el ubicador. ¿Por qué los mirá, si hay tanta gente que viene, pues Silvia va a venir. Quiero que venga cuando esté yo. La quiero conocer a Silvia. ¿Es que era mi mamá? Sí. ¿Por qué? Porque quiero que venga. La tía Silvia. La traigo un día. La tía Silvia. ¿Usted ubica? ¿Qué va? ¿Qué tiene? ¿Será brava? Termómetro de timidez. No, bravísima. Pero, se mete en todo el tema de la farándula como vos, tipo, tiene idea, pero le decís tipo un nombre y ya sabe quién es, todo. ¿Está metida? Todos los nombres mal. Todos los nombres mal. O sea, desde Lisandro en adelante. Moria es como Mónica Kazán, ¿entendés? Como, perfecto. Los nombres todos mal. Pero tiene un carácter del orto, mi vieja. Okay. ¿De qué signo? De Escorpio. Bueno, sí, el voto del señor Marcelo Polito presentado por. No mal. Bueno, tanto no sé. Arrex. Bueno, chicos, entonces, hoy se sale. Ay, ¿a dónde van? ¿A dónde vamos? Yo mañana tengo un viaje igual, me voy. ¿A dónde? Me voy a Córdoba a salvar a mi mamá por el Día de la Madre. Ay, ay. Sí, porque el fin de pasado no pude ir porque me enfermé. No. Pagando, por. ¿Sabes que no? Un beso igual para Maya Arianda. Me voy a Córdoba. Pero así que el lunes, amor, porque tenés que estar acá. Sí. Ah. Habla, Polino. A ver. A ver. Chica de la barra, bienvenidas, muy bien. No se entiende qué hacen ahí, pero bueno. La puso el acomodador ahí, mami. Rarísimo, no puedo acomodar a nadie nunca. Son como las presencias de los boliches, las chicas. Claro. Es una casa de puertas abiertas. Igual recordemos que la gente que está al costado a veces también toma mucho protagonismo. ¿O no, María? Y bueno, yo salí de la tribuna, imagínate. Lizita Glenny también. Tito. Tito. Pedro Alfonso. Guido Záfora. Bueno, Pedro era productor. Pero por eso estaba al costado. Yo a esta gente le digo el bulto. Chicos, Coqui Ramírez. Que vino con la Mole Mole. Coqui Ramírez también vino con la... Es verdad. ¿Lizzie Tagliani? Lizzie Tagliani, sí. Lizzie Tagliani en realidad vino a una... Un reemplazo. A una salsa en trío, un reemplazo, sí. Algo hizo y ahí se quedó. No, a Loli, niña no, Loli. Creo que sí. Loli, no. Lizzie Tagliani venía a hacerle bulto a la niña Loli. Ahí Marcelo un día le da el micrófono de coincidencia, era graciosísima. Y ahí la llaman a la salsa en trío. Y el resto historia. La mejor nota de esta ronda es para ustedes. Ahí está. 8, 8, 8, 8, 8. ¡Cien! Muy bien. 6 puntos. El segundo puntaje más alto. Flor debería ahora poner una ficha para su teatro. Eliminación meten en el segundo puntaje más alto. Claro, porque es ahora ya. Viene otra vez. Está todo como calentito. A lo de San Fernando nos sacamos más. ¿Cantará? Ni que le mande WhatsApp Mati Baez. Bueno, pará. Si llega a cantar, Sebi, ¿baja o no baja? ¿Pero qué querés que haga, boludo? Se está sacando la florcita. Se está sacando la flor. Pero bajo choto. El micrófono. Hola, hola, este es un hola, choto. Hola, hola. Pará, pará, pará. Vale la pena. Somos un montón.
montón, así que dalo todo para el próximo ritmo. Bueno, gracias. Un beso a Luciano, ¿eh? Mándele un beso, tenemos que vernos con Lu. ¡Vamos! Gracias. Señores, se viene la próxima pareja presentada por... Se viene la próxima pareja presentada por Stylestore. Claro que sí. Que se vienen las ofertas en el tercer tiempo, por supuesto. Contanos qué va a pasar en el tercer tiempo. Pará, te voy a mostrar lo que le cumple yo a mi madre. Sí, quiero ver, quiero ver. Medallita. Ay. No la pudimos ver. Sí, no. Dice mom. No. Dice plata. La mostramos ahí a los chicos. Ahí va. ¿Esto te viene con qué? Con un vaso Barbie. Sí, con un vaso Barbie. ¿A eso lo pueden comprar o les viene de regalo con una compra superior a un monto que en un rato les vamos a decir? Ok. Cuando sepamos. Somos esto. Es que compras un montón de cosas y no te das cuenta cuando... Es que te perdés porque entras a la barra y hay tanto que bueno, nada. Lo que tiene que estar... A ver, chicos, ¿quién viene ahora? Las de la barra tienen que estar en la barra. Lali González, no sabemos. Romina Uric o Alexis... La serpiente. O Alexis el conejo. ¿Quién creen que viene? Para viene Romina Uric. Romina, quiero decir algo de Romina Uric, que me lo dijeron los maquilladores. Ya. Es una de las más queridas de todos los participantes. Hoy cayó con pan, salame, queso, papitas, les armó la picada a todos los chicos de maquillaje, así que me dijeron, decirlo en el stream porque la verdad, sí, la quieren una mucho. Reina. La quieren mucho. Bien, bien, y la semana pasada les trajo carne. Qué dinero, ¿verdad? Sí, así que semana que viene, si quiere colaborar con nosotros. Normal, pero él maneja la barra, tiene que ver con la barra, con esta chica, no. No, no. Él trae chicas que coloca acá en el primer lugar, no. Un poquito de cachengue, Yo tengo el beneficio de la duda con el director, ¿Quién? ¿Lo digo? Sí. Sí, lo digo, pero la gente del streaming tiene la exclusiva. ¿Quién? Si no cantes porque se tuvo que ir. ¿Quién? Rodrigo Guiraudia. ¡Rodrigo Guiraudia! Rodrigo Tapari. ¡Ah, ah, es verdad! Lo vi. Van a tirar un tema con Flor. Y el chico que maneja el rígido. Ah, usted me va a ponchar así. Perfecto. Rígido. Perfecto. Ah, usted me va a poner en cámara. Ahí sale blureado, Marcelo. ¿Qué pasó? Se viene la próxima pareja. Bueno, señoras y señores, regresa a la pista después de bailar tango. Ese es Lali González. Lali González. Toda la historia del bailando. Sabe todo, ¿eh? ¿Cuál será la previa de Lali? Ahí me aburro un poco la previa de Lali. Ay, no seas malo. Decir Lali González porque después te van a matar. Los fans de Lali esposo. Saben que Lali, yo soy el padrino del fandom de Lali. Feliz cumple para Lali, que fue el otro día. Feliz cumple, amiga. Te amamos, Lali. Después pasa por tu casa. Te aburro. ¿No vas a la fiesta mañana? De Lali. ¿Pasito? ¿Sábado? Es que ando medio... ¿Vas a Córdoba? Yo me voy a Córdoba. Y a mí no me invitaron. Me bajé. Yo estoy con la agenda muy... Opa. Me aburre porque viene con mucho backup de como del bailando vintage. Anterior. ¿Estás diciendo antigua? Le habla de video más. Bueno, pero tiene su público, ella es más grande que vos, es otra como generación. Es que me aburre, me parece un loco la previa. Mira okay. Como la del Tirri, un loco. Pero vos sentís que no, hay muchas previas como así ahora. Está medio como de moda en el bailando. Que sea como una psicodelia la previa. Y recién Flor Viña, que la amamos, de repente apareció gente. Fue medio una psicodelia, verdad. Tuki Tuki. Mira, ¡ay, es una tinería! Bueno, ¿ves qué te aburre? ¡Ay, sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Ahora me gusta! ¡Ay, qué panqueque! No, es lo más panqueque. Pero esto nunca lo vi, es muy original. Nunca lo vi. Un beso para Maxi Diorio que no pudo venir. ¡Wow! Otro chisme tengo, porque estuve dando vueltas por todos lados hoy. Perdón, está desesperada porque no tiene con quién bailar y quiere que sea un hombre. ¿Cómo? Está desesperada porque no sabe con quién bailar la salsa en trío y está quiere que sea un hombre. Pero sí, Lali invitó a Mariano, me parece. Ah, sí. ¿Y? No. ¿No? No. ¿No te gustó? Yo le dije a Mola, no sé si llegas. No seas malo, no seas malo. Así. No seas malo. Ahí te dio de baja y está buscando. Para mí es una re linda dupla, aceptá, Marian. Sí. No. Aparte es tu amiga, no le puedes decir. No, sí. Un aplauso también. Le va a Maxi Diorio, pero lo cagaron a trompada, boludo. ¿Qué pasó? Mira, bueno, este era un homenaje a las chicas Tinelli de, bueno, nuestra época. Así que... Ya arrancó con video, mamá. Las que tenemos este año son impresionantes. Pachu, le tenía fe. Pablo y Pachu. El insoportable. Los Arturos. No te hagas. El micrófono verde. Chupete bar. Que estuvo bueno. Ahora cagamos.
¿Cómo se llamaba el jurado? El señor. Totalmente. La Fauci. Yo decía, ¿quién puedo ser cuando era chica? Porque no soy soñadora, porque no sé qué soñar y tampoco sé bailar, entonces voy a ser una Tinelli. Una Tinelli, soñaba con ser Tinelli. Y quiero decir que la pulserita. Claro, por ahí. La noche, me acuerdo cuando bailamos, exactamente. Ella como que hace un homenaje a lo que fue. Hace un homenaje a Marcelo todas las noches. Claro. Mommy fue la segunda etapa. Primero arrancamos. Chicos, ¿cuántas parejas faltan? ¿Cuándo va a ser la sentencia? Ay, me mataste, no sé. ¿Vos sabés, Cori, estás citada ya para la sentencia semana que viene? ¿No? No se sabe. Estás chocha. Me acuerdo de todo. Claro, dulce. Sí. Yo no tengo una hinchada. Pero le reservé a la murga de Flor Viña, ya se fue. Ya se fue, sí, no tenemos nada. La pulserita, la de actividad sexual que me diste, no me funcionó, pero nada. Te traje. Ay, quiero otra. Una. Esta es más potente para la actividad sexual. Esta es para la inflación. ¿Le pedimos cuatro? La inflación, olvídate. Para la inflación. Ponémela que es al pedo. Quiero todas, quiero todas. Pero quiero todas. Mirá. MT, dice en las soles. Automáticamente a vos no te afecta la inflación, lo cual quiere decir que vos. Perfecto. Vamos, bueno. Lali. Y la sexual, ¿de alguna manera de usarla? Porque yo me la puse en la muñeca derecha. ¿Va en algún otro lado o no? Para mí que te sacaste y te olvidaste en algún lugar. ¡Oh! La casa arriba de la mesita de luz. Igual, la llevé a un lugar un día y dije, chau, la dejo acá. Ahí tenés mucho perfume. ¿Vos desde dónde venís o a dónde te vas? Chicos, me parece que ya arrancó la previa hace un rato. Cuando te pones mucho perfume, porque Lali. Hay guerra. Pero siempre me tengo perfume. Yo voy al gimnasio con perfume. Este tipo se choca con guerra. ¿Vos querés guerra? No, me hace acordarle que me decía, ¿pero por qué te perfumas tanto? Porque me perfumo. ¿Quién? Vos sabés que Maxi. Un amigo mío. Maxi tiene muy rico olor como. Maxi tiene muy rico olor como bailarín. Yo siempre le huelo. A ver su olor, Maxi. No. Ay, me jotea esta situación, ¿eh? Sí. ¿Olor a qué tiene? ¿Querés que suba? ¿Querés que le diga? Ay, que suban los dos. Ah. Tiene rico olor. ¿Qué perfume usa, Maxi, usted? Sí. A usted no le gusta acá. ¿El famoso francés? ¿Le Chagar? No. ¿Cuál es? Che. ¿Cómo? Un número capicúa. No, dígalo cuál es. Chicos, hay algo que... Dos, están tramando. Trucho, se compra el trucho. Porque no es el 212 original. Este es un 212 de menos valor. Hacer 2-3. Es igual. Para mí no es igual. Algo que yo lo he usado y tiene otro sabor mucho más intenso. Esto en una fiesta, pero de la fiesta. Sí. La fiesta post-after. Sí. Es fundamental el buen olor. Así que si salen, siempre perfumito, chequen, chicles. No, jueguito bucal. Buen aliento. Si vieron la casa de alguien, tipo, pídanle pasar al baño. Y toallita húmeda. Toallita. Nada, no me gusta. ¿Vos salís con la toallita húmeda? ¿Le gustan los hombres que usan perfume? Toallita húmeda. Más o menos. Pero la paso en la punta después de que me hago pichí. Pero en paquetito o ya húmeda sola. No. No, yo pongo o pongo. Yo la riñonera o pongo bastante papel higiénico o un par de toallitas húmedas. Pero papel higiénico, ¿por qué? Por si no hay. Por si te agarra una emergencia. No, aparte el boliche. Dura todo el día. Sí. Yo llevo un bidet en la riñonera. Ah, ¿qué más? Portátil. No. Escuchá, mirá. Me gusta. ¿Qué dice? ¿Qué le gusta? ¿Se siente? Nelly, hay tres tipos de olores. El olor a perfume, el olor a jabón y el olor a desodorante fuerte. Cuando salí con el chongo. A mí no me gusta el olor a desodorante. No. A mí me gusta el olor a perfume. El jabón tampoco, es lindo el olor a perfume. Y en la mujer también es lindo estar con una mujer que tenga olor a perfume. A mí por lo menos hay me gusta. Bueno, como estamos solteros acá los tres, traje un poco de Fernet también para hay el todo. Fernet. Olor fuerte, ahí abajo. Pero mirá que tenemos más gente, están todas las chicas del director. No. O sea, yo... Bueno, hombres también, boludo. No, olor a huevo. ¿A huevo? ¿A huevo post-gym? ¿Vos parás de tomar? No, yo no puedo tomar. Me cortaron. Bueno, a vos te gusta. No. Capaz tenés fetiche, la gente tiene fetiche por el olor a huevo. ¡Presenta el fernet! ¿Quieren un trago? Yo estoy para que suba. Que suba. No, ustedes, queridos, no va a subir. El viaje a la costa atlántica del norte de Argentina. No va a subir. No nos quiere mucho, Lali. ¿Vos querés contar que Neno vino cogido? ¿Estás con eso? Sí, porque ahora va a entrar con los sándwiches ella. Pero el miércoles, boludo. Pero a vos, Neno, te autorizó. Si quieren decir algo, díganlo, amor, ¿eh? Si a mí me cuentan vayan, algo, vayan por todo. Nadie va a confiar en vos acá adentro. Amor, si vienen y te cuentan algo, porque quieren que lo cuente. Yo ya no te voy a contar más nada a vos. Mirá. Yo te conté algo, no era para que lo cuentes. ¿Qué cosa, Mora? No, lo de una bailarina con una persona famosa. Bueno, pues esto es un reality, amor. Mirá, te digo una horita y media te tiraste ayer de vivo. Este trago muy está bien, ¿eh? A mi gusto. Le falta un poco más de fernet. ¿Se fue alguien enojado, leí? Más de espuma. A mí el fernet me gusta con un poquito más de espuma. ¿Se fue enojado? Porque no bailó. Y para mí la gaseosa. Sí.
A ver, sí, puede pasar. No pasa por fuerte, no. ¡Che! Pero esto me encanta. O sea, ¡eh, acá! Nosotros la bancamos siempre a Lali. No, pero no nos quiere mucho a Lali. Ah, ¿no nos quiere? ¿Por qué? ¿Cómo no nos va a querer? ¿Pero qué quieren que les mandemos un mail? Che, ese Fernet está como... ¡Che! Está viejo, ¿no? Como que quiere ser de barrio, pero es mucheta, ¿eh? Esto es muy aguado. Sí. Yo preparo las cosas. ¿Sabes que a mí me regalaron el otro día un vaso así, un viajero, pero de vidrio? No. Qué careteada eso. La verdad que me pareció súper cómodo. ¿Puedes sacar esto? Me encantó la idea original. ¿Qué pasó? Lo repegaste. Perfecto, este es el mío. El mío dice, Aries, que es el mío. Cuidado con el sol, el mate y el gin. Número de la suerte, el 8. Conocerás a un amor Locho. De país bilingüe. ¡Ay, Perú! ¡Quiero! ¡Ay, ya! ¿Cómo bilingüe? Yo soy de Aries también. No, así Perú que... es una de lengua... Sandro es de Capricornio. No, no, dame a alguien bilingüe. El otro día me llamó Lali por teléfono y me dijo algo. ¿Cierto? ¿Qué Lali? Ella. Ah. Boluda, cierto, claro. ¿Qué te dijo? Que me claro, dijo que vos decís que Martinelli me puede llamar al bola, a mí me dijo. Sí. A mí me puso Ángel. ¿Quién? ¿Eso es verdad? Sí, sí, te lo juro. Escribiste a Ángel. ¿Qué te dijo? ¡No! Escribiste a Ángel. ¿Y a Caro? ¿A usted, Pamplita? ¿Qué te el dijo, mío es tan Marian? Fuerte que no lo puedo decir. Dígalo, ¡sí, dígalo, que lo diga porque es mío! No, que lo diga. No se puede. Es privado. Estás para merecerte este mes una escapada a una isla desierta. Ah. ¿Y usted a mí me arruinó? Dejá de joder y poneme un 10. Muy bien. Claro, usted fue directo a lo mismo. Está directo. Dejate de joder y poneme un 10. Ahí le mandé a Ángel el mensaje. A ver si lo ve. ¿Será que lo ve? Que no, a ver. Lo está viendo. A ver si nos mira. Chicos, estamos ahí atentos. A ver. Le está contestando. Ahí está escribiendo. Fíjate, ¿eh? Si dice escribiendo. Typing, bitch. A ver, mientras voy presentando. Dinos, mira. A ver, Marcelo. Si me contestó. ¿Qué te puso? Qué pesada. Tranquilo. Señora, pero aquí te había puesto, lo escuché. Mándale una foto nuestra, si se acuerda que existimos. Dale. Una foto para Angel. Otra más. Foto para Ángel en vivo y en directo. Tecno. Bueno, Ángel también le pidieron bailar la salsa en trío. Sí, ¿quién? Un trío le pediría. Lourdes. Yo. ¿Lulú le pidió? Claro que sí. ¿Vos también? Resultó ser muy amiga de mis hijas, justamente, de Mique de Cande, Lali González y Maxi Diorio. Y pensá que acá están las chicas del director y cada vez son chicos, más. Hay alguien con una picada, no sé si lo están viendo, pero yo quiero que venga. A lo largo del programa van entrando y las van poniendo ahí porque a veces se alarga la fila esa. Bueno, señoras. ¡Vamos, Luca! No, un ratito. Perdón, ustedes vienen por el director. ¿Por qué llegaron ustedes dos acá? ¿Por qué ni Palacios o no? Las amo. ¿Por qué llegan ustedes por primera vez? ¿Por primera vez? Sí, producción, si alguien nos puede dar bola. Sí. Si alguien nos presta atención, Kenis Palacio está enojado con ellas. Sí, acá hay que contárselo a Marcelo. Ay, Dios, Marce, no sabía que estabas tan bueno. Gracias, mi vida. Encima tengo otra adivinanza. El miércoles te dije una, pero me apuré un poco. Me apuraste con la definición, ¿cuál es? Esta es para... Es muy fuerte. ¿Cuál es? Tengo un par... Y van colgando. Tengo un par y van colgando. Las tetas. Qué fino además para el arranque. Tengo un par y van colgando. Aros. Con el movimiento se van desplazando. Con el movimiento se van desplazando. ¿Qué son? Aretes. Las cerezas. Aros. No. Un par de uvas. No, un par son, pero no. Las orejas. ¿Qué son? Los brazos, Marce. ¡Ah! ¡Qué boludo! Estoy medio lento. Me asusté. Muy bien. Tengo que tener esto, pero mandá a hacer todo, no llego a tener más bola. ¿Cómo? Valora, porque explote esto, voy a... Mira, chupete bar tremendo, pero le está saliendo... Mira, chupete Fernet, yo voy a preparar el Fernet. Hay gente que te manda audios. Mira, carga, sube, perfecto, téngalo. Señores, bueno, va a bailar Lali González, la diosa de Paraguay. Le mandamos un beso a todos los paraguayos otra vez y en especial a mi querido amigo el presidente de Paraguay, Santiago Peña. Alessandro, en un audio, ¿no? Nunca más. Hola, Alessandro. Lali González, Maxi Diorio, música maestro. A ver, baila Lali, baila Maxi. Me gusta. Preparándonos para el Pride. Para el Pride, es verdad, que se viene. Se viene el Pride. ¿Estamos juntas? Cuatro. Cuatro de noviembre. Dale. Estemos en una carroza. Obvio.
Y si no, la caminamos, que me encanta ir caminando también. A mí también, a mí también. ¿Cuándo es? El 4. Vamos, vamos todos juntos. Chicos. ¿Cuánto tiempo de acting? Sí, ¿no? Dale, es increíble. Yo te quedo con muchísima emoción. ¿Dónde nació? Ah, ¿es karaoke? Ella me parece que está más rápida que él. Chicos, él, recordemos que finalista de la Academia con Celeste Muriega. Ah, pero finalistas, no me acordaba. Semifinalistas. Perdieron contra Noelia Marzol y Johnny Lasarte. Que ganaron. Yo pensé que ganaron. Que le ganaron a Cachete Sierra. ¿Todo te acordás? Es que yo estaba... El periodista, par. ¿Hasta dónde llegaste vos? Octavo. Ah, bueno, un montón. Por eso, dicen que bailo como el orto, pero amores... ¿Y cuántas eran? Como 30 y pico, y nos íbamos de a uno. Ahí se empezaron a ir de a dos. ¡Ay! ¡Ay, ay, bueno, ay! ¡Bueno, bien! Ah, ¿sabes qué? Tengo algo para contar, tengo algo para contar. Ya, ya, ya. En maquillaje, Maxi Diorio le dijo a Flor Vine, le dijo... ¿Qué paja ir después de vos? Porque también hacemos cuarteto y hacemos un truco parecido. Ay, como que te está quejando de Lali. No, como que está diciendo tipo, justo después de vos. Es Córdoba, capital. Córdoba, querido. Hay que contarlo a esto, ¿eh? No, lo de Maxi Diorio. Obvio, lo escuché yo, digo. Así, dale. Vamos, aguante Rodrigo por siempre presente con nosotros. Y este es un color de pelo que hoy apenas me lo hice y digo, me acordé mucho de él, sí, me acordaba mucho de él, realmente. Bueno, no pueden parecer a Rodrigo, pero digo por el color de pelo. Pero bueno, señores, vamos a ver, me encanta la música de Rodrigo. Amo la música de Rodrigo en esta pista, me encanta. Chicos, señores, desde Banco Provincia, soy queremos rendirle cuenta a la gente de la provincia. Sí. Y sí, boludo, pero porque estamos como... Nos falta algo nosotros. Acá nosotros tenemos que tener un botón acá y la luz que se prenda. ¿Qué nos falta? ¿Qué falta? Nos faltan paletas, hay que hacer lío otra vez. Nos estamos quedando mucho ya. Bueno, dale, ¿qué querés hacer? Hace rato que no molestamos al jurado. Claro, a ver si... ¿Qué querés hacer? Hacelo, hazlo. Ahora cuando se habilite la... No, porque la otra vez le hicimos lo de la paleta y... Amor, hay un poquito de polémica con Maxi Diorio. ¿Vos querés provocar? Ahora cuando se habilite la joda, bajamos. Primero decirle que te llamó para decirte que gustaba de él. También. Eso me parece más relevanchi. Los tachangó también. Perfecto. Sí, que se lamentó. Porque viste que hay alguien gente que se abre el amor y otros a los tachangó. Perfecto. El director está trayendo. Acaba de meter el director. No, no, eso no. Eso no lo digas, no. Está rubia. Sí, esa chica vino también. El director me dice: pónganla acá. Acabo de ver. Es impresionante el director. Hace manos, María. Bueno, te ve Marcelo. Señor Ángel de Brito para Lali González y Maxi Diorio. A ver. El director Alam no traía estas cosas. No traía estas cosas. No traía nadie. Nadie. Traía la hija, la prima. Es verdad. Otro tipo de gente. Sí, para mí cambió su vida literalmente. Sí. O le pegaron un boludo del traste y ya no. Lo dijo, estaba Flor. Bueno, Lali ya tiene bulo acá en la Argentina. ¿Bulo? Está contenta. Bulo quiere un departamento sola. Compré recién Under Range. ¿Compró? ¿Sabe, Ángel, todo? ¿Podrá? Menos mal, amore, porque el dólar se fue. La puerta giratoria. ¿Compró? Una visionaria. ¿Quién pudiera? ¿Se entró gente? Sí. Chicos, millonaria la dio. Ah. ¿Quién pudo? Pasa algo, no sé cómo te pusieron. ¿Dice? No, que no lo entiendo. Pasa algo, no sé qué otra. Es que no hay definición en el final, se me borra la imagen. Porque no quiero que se entienda. No, pero no, realmente hace mucho estoy como. ¿Tiempo si... que no? Y no tengo sexo. Nada. Si esa es la pregunta, no. ¿Cuánto tiempo? ¿A qué en esta mesa hace cuánto tiempo? No, hablemos de algo más lindo. Perdón, Nenu, usted no puede hacer así porque no. Usted estuvo con Salwe el miércoles. Me contaste que no te. ¡Uy, chico, la cogidísima! Y hoy lo está yendo a ver a Sex y después seguramente van a tomar otro vino. Pero no le hagas así vos que tenés todos los días. ¿Cómo se garcha cuando arrancás, no? Cuando salís con 10 buzos de Salwe toda la mañana. Cuando arrancás un vínculo, te pinta culiar todo el día. Sí, cualquier espacio libre. No, necesitamos fotos. ¿Qué? Pero hay que preguntar siempre si es caja chica o caja grande el cambio del auto, ¿viste? Depende de lo que ya entró. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo eso. ¿Qué sería? Me perdí con eso. Pero bueno. Lali, ¿por qué no hablas en argentino? Que te sale tan bien. Bueno, guárdalo. Lo que pasa es que yo, posta, estoy re mal. No, olvidate, boludo. La llevé mal, no. Le vi al Jope y dije, no, acá me fui la mierda. No, olvídate, mal. Escúchame, Ángel, pasa algo, gordo. No, posta. ¿Querés candidato? Te mando. Pero pudiente, gordo. Sí, pudiente. ¿Querés gatear? Te ayudo, ¿no? Para mí.
Bueno, la verdad que no, olvidá. Le encanta, le encanta. Salvo está ocupado. Pero lo tiró varias, ¿eh? Tiralo, María. Algunas correcciones que le están haciendo a varios. Pero le tiró Maxi Diorio. Sos sex symbol, sos stripper. Si vas a tocar a tu compañera, no es como que está pasando la plancha. Le hiciste así, rapidito, como de apuro. Claro, tocala bien, Maxi. Tocala con ganas, como en sex. Como en sex. Así. Lali, sos actriz. Cuando te subís a la barra, seguí bailando. Hacé que bailas. Es como que ahí te costó. Venías muy Queda bien. Tiesa, Lali, a la barra, como viendo. A mí tan pedo, ¿eh? Si agarrabas equilibrio para dónde ibas. Claro, porque el personaje fuera borracha. Justo cuando Chicos, estaba arriba de la barra, una mirada, entra una pareja más. Porque después bajaste y bailaste. No, ya se dio la vuelta. Era un lapsus, claro. Bueno, pero sin embargo es lo que más me gustó hasta ahora de esta pareja. ¡Vamos! La verdad, bueno, por algo simple, bien hecho, correcto. Los trucos bien. Más que mal ver el físico de Maxi Diorio. La Lali se enreda, no termina nunca más. Termina siento que nunca voy a llegar a tener esas tetas. Las dos veces salieron adelante, así que chicos, me gustó. Al nivel de ellos. Mi voto secreto. Ahí está el voto secreto de señora Cantalorito. Se viene el voto de la señora Pampita. Le gustó, Ángel. Presentado por... A ver, bueno, presentado hoy por... Hoy estamos ignorados por Marce. Bueno, ¿quieren que le diga? ¿Quieren que le mande mensaje directo a él? Ah, el poderán. Pasa que viste que Chris es más como de hacer esto, como... ¿Qué cosa? Capaz vos tenés que hacer eso, Marian. ¿Querés que lo llame? ¿Querés decir algo ya? No, no, ya pasó. Viste que todo es acá en el momento. Después pasa. Esto es como cuando vas al... No, ya está. ¿Qué anda diciendo el chat, Marian? El chat está como loco. Dice, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Por qué? ¿Qué pasa que no hablan hoy? ¿Qué pasa que y no a Sebi está pintada? ¡Ah! ¡Es la Kenis! ¡Es la Kenis! ¡Ese es el de Kenis! Bueno, este equipo me gusta mucho. Son alegres, son divertidos. Es un excelente bailarín. No me dejen tiempos muertos. Porque empezó la música y yo te como dale, a bailar, ¿no? Cuidado con eso. Y también con el sí, armado. Sí, estuvo un rato largo. Porque si veo que están armando el truco y después lo hacen, me quita un poco la sorpresa. La coach lo entendió. Que se vea más corrido todo. Sí, perfecto. ¿Usted quién era? ¿Por dónde había llegado acá? Ya tuvimos esta conversación. Sí, pero me olvido fácilmente de las cosas. Me voy a volver loca cuando suene Justin Bieber. No me acuerdo. Me vuelvo loca. Yo hoy acá llegué en auto. ¿Viene Justin a verte? Viene Justin. El show del chiste ya terminó. El café fashion hace años también. Y bueno, ya que estamos de fiesta, seguimos de pero fiesta. Pero digo, ¿usted cómo, quién la convocó acá? ¿Usted es familiar de alguien? Yo lo dibujé. ¿Pero usted es familiar de alguien de acá? Sí. ¿De quién? De Lolo. De Lolo. ¿Qué es de Lolo? La sobrina. La sobrina de Lolo, perfecto. Bueno, señores, yo la había dicho. Es increíble esto. Bueno, señores, se viene el puntaje de Pampita. A ver, bueno, Pampita, puntaje. Cuidado con eso. Igual que Ángel se veía medio pobre cuando estaba arriba de la barra, que era tu momento para hacer un fuego, para lucirte, para bailar, para todo. Y estaba ahí medio pobre todo ese momentito. Sí, yo en mi cabeza pero otra cosa. Siempre yo me engaño por lo visto una para manera. Vos estabas sí. Ahí flasheando diosa total. Claro, porque es un vértigo y entonces es re feo cuando te dicen bueno, ya eso. Sí. Eso tenés esto, razón. ¿No? Porque tenés al lado más y capaz que eso sentí que lo estaba dando todo. A veces mano hay para dar. Una expansión de energía. Bueno, unos consejos nada más para la próxima y este es el puntaje. Señores, vamos a ver el puntaje de la señora Pampita. Para ellos es un 5. Bien. No, hasta acá bien. Sí, señores. Votación de la señora Moria Casán presentada por... Complicados hasta ahora. Bueno, Martín Salgui y Milet están en la... En la B, directamente. La Martín Salgüen. Que aparte recontra que deben querer pasar de gala, porque si pasan de gala, entonces ya se separa. Sí. Anabel Sánchez, chicos, ojo con Anabel, 11 es que puntos. No pasó nada para Anabel esta semana. Juli Castro, 17, chicos. Que bailó un adagio. Sí, no gustó mucho la dije a Juli. Era como un ritmo muy antiguo. Charlotte, 16. Bueno, compliquet. Igual para mí con 16 ya te pasa, ¿eh? Y pero hay que ver. Sí, sí, está haciendo una ronda de puntajes altos. Sí. Imagina que te pasa con 22. Sí. Moria Casán, a ver. Y nos elige cada noche, muchas gracias. En cuanto a la gente, bienvenida Lali, bienvenido a todo tu grupo, bienvenido Maxi. A mí me encanta Lali. Quiero decir que lo que me mandaste leí mal, no era Isla Desierta, Isla Nudista.
Ah, una isla nudista. Una isla nudista. Una preguntita, Lali, si me permite. Hace dos galas. ¿Isla nudista fuiste? Amor, no te pasa de San Justo, voy a ir a una isla. Sí, nosotros nos llevamos re bien. Él me hizo el ploteado ahí. Mira, tengo las aires. La de la barra. Ah, siguen. ¿Ya estaban separados en ese momento? Estábamos por medio ahí, por eso. Ay, me, por eso mirá, medio ahí, qué rápido, papita, cómo estás pidiendo touch and go. Tenés, esta tiene una no, necesidad hay tiempo que perder, de revolcarse. No yo te digo que te tenés que revolcar y ensamanar con alguien. Aparte paraguaya. Porque se está notando rara en las pisadas. Y sí. A vos te hace falta una autoridad. Sexo me hace falta. Sí. Sexo total. Sexo le hace falta. O sexo sea, paraguayo, chileno, uruguayo, argentino, con que quieras. Con lo que venga, pero necesitas... llenar esa parte. Otro aire en la camiseta, obvio, sí. Obvio, para que el histrionismo se crea. Porque si no, amor, no se cree el histrionismo, los pasitos parecen desdibujados, hace falta un fuego sagrado, tenés un sexy acá al lado que fuego no tiene. Fuego sagrado, me encanta, morir así. Fuego sagrado, amor, tenés que tener feromonas full, te falta todo. A mí me divertís vos porque sos un encanto de persona, tenés un ángel desmesurado y un gran histrionismo. ¿Cuánto le pones? Pero esto no me gustó. Yo le pongo un 10. Para mí le pongo un 4. No está tan mal. Para Mariano, para un 10, ¿por qué? Pero no, ¿cuánto le pone Moria a ella? Está en la salsa de 3, para mí. No, Moria le va a poner un 7. Pero, ¿por qué un 10? Dame la devolución. Y porque a Zaira, por ejemplo, le puso un... Ah, vos por cariño un 10. Por cariño. Okay. No sé, se ve una cosa a mí le pone un 5. ¿Conti, vos tenés alguien de la pista que por cariño le pondrías un 10? Y a tener sexo, mamita. Bien. A tener sexo, eso. Manda Moria a tener sexo. ¿Llevas bien con ella? Cuatro, ¿viste? Les dije. Es bajo, Marcelo Polino. 9. Presentado, vamos a ver, Y Polino la va a matar. El abajo es Milet de Perú, 10 claro, puntos. Acá. Bueno, señores. Con Martín Salgue. Sí, Milet y Martín Salgue de Nenuski. Señores, presenta Grupo Mar. Ay, 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 ay. Star, en un ratito, Sí, vamos a seguir claro. charlando. Sí. Hoy es previa, después de acá salimos, así que. ¿Qué no puede faltar en la fiesta? ¿Estuvieron pensando en la consigna en este tiempo? Por supuesto. ¿Qué? Maxi Diorio no puede faltar en la fiesta. No, ¿sabes qué? Una perfo, una buena perfo me gusta. ¿Depende de qué? No, una buena perfo tipo la de la Plop o la de Club de la Serpiente, sí, onda sí. Drag Queens, bailarines. No ahí está Marcelo. Vamos. Marcelo Polino, a ver. A ver. Papelito. No. Prestándome a través de un papelito. Ya arrancó mal con el papelito. Mi primer comentario para la coach. No la sigas revoleando tanto con esos trucos tan difíciles, porque ella debe estar con la cabeza, ahí viene, me preparo. Entonces no puede disfrutar lo que está haciendo. El cuarteto es para disfrutar. Ella es una buena actriz que puede entretener, que nos puede divertir. Cuando subió arriba a la barra parecía que estaba escapando de un incendio, ¿no? Estaba paniqueada arriba a la barra. Parecía que esperaba el bombero que la salvara. Chicos, No me gustó. ¿Disgusto no? No, Polino. No. Para que vea que soy bueno, les voy a dar un incentivo a ustedes. Uno. Buenas noches. Uno. No. 10 puntos. 10 puntos. Es muy bueno. 10 puntos. También es mismo punto que Milet Negro y Salgue. Lali González. ¿Quién cree que gana un telefónico? ¿Lali o Milet? 10 puntos. Igual, para mí Ana Lali en un teléfono. Sí. Chicos, igual yo voy a decir una cosa. Tiene mucho público Milet. Defendeme, ¿qué quiere que defienda? No sé si acá en Argentina, pero digo, hay gente que la sigue mucho. Y para votar, ¿Perú se puede votar? Pero podés votar con el código. La jefa de coach, que te ponga una coreografía más a tierra. La tía le ayude un poco también. Bueno, hay que meterle para la próxima. ¿Yo? Vamos. ¿Qué otro está flojo? Bueno, Charlotte, pero Charlotte tiene público. Moria, que es lo que tiene que hacer. Sí, no, Charlotte no sabe y aparte no está tan mal Charlotte. Anabel Sánchez, Juli Castro. Chicos, va a estar difícil, Sarmiento, Igual faltan algunos que... Yo tiro las cartas a ver quién se va. Para mí va a ganar claro, tengo cartas, amiga. No, pero él es mi contrincante. ¿Qué va sobre Brian Sarmiento? ¿Piensa que va a ganar Brian Sarmiento? Acá se pueden caer varios. Claro. ¿Quiénes faltan bailar? Pero si Brian tiene tipo el puntaje más alto. Puntaje, de la final, dice. ¡Adriana! Por ejemplo. ¿A quién? Usted sabe, usted es jurado. No, pero usted lo dijo, así no, que dígalo. No. Usted sabe quién es, señor jurado, no me lo diga. Si hay alguno que tiene privilegios, decilo acá. No, privilegio no. No privilegio. Si tenés cojones. Uy, ahí arrancan. Mi privilegiada es Milet, está bajo tierra, está descendiendo, ya está en primera C, o sea, olvídate. El Tirri casi que desciende también, ¿entendés? El Tirri 22 a 2. Más que yo, así no les causo ni un poquitito de penas. Por pena no te van a votar, por pena.
Claro, lo que está diciendo es que hay una diferencia cuando votan. Sí, sí. Puedes decir que Roberto no tiene un amigo o algo así para presentar. Te voy a buscar. Dale. Pero saca de adentro, tiene que haber una energía. Porque por eso se tuvo que ir ya al teatro hacia Brujas. Sí. ¿Tan tarde? Sí. Y sí. Sí, sí. ¿Se cortó el audio? ¿Puede ser? Sí. Ah. Invitar a Lolo por fuera que la reemplace a Moria, por favor. A Euge voy. A Euge, perdón, a Euge. Ay, Euge casi se queda. Sí, sí, sí. No, porque dijo que pase Lolo y Euge está tipo subiendo. Me encanta que usted es jurado. Las más grosas coreógrafas que ha dado la Argentina. Señores, se viene la próxima pareja presentada por Somier Center. Picante el Ali lo que dijo. Picante. ¿Qué pensamos? Como que alguien tiene privilegios de entender. Más que nada no, como que el jurado le pone mejor puntaje a algunos por pena o por divertidos, por graciosos. Vamos a ser sinceros, bueno, lo amamos, el Tirri nos da mucha risa, pero fue un loco la coreo y le clavaron 10, 9, 22 puntos sí, hizo. La coreo de Kenny también, chico. Mañana echada loco. Yo. Pero Kenny Palacios cuántos tiene como 21 20. Puntos, bueno, bien. Kenny Palacios también, es momento de que el jurado se deje escuchar, baila toda la bailarina, él medio que se mueve ahí como puede y 10, 9, 8. Sí, una cosa, pero una cosa es que lo digas vos, otra cosa es que lo diga un compañero de sí. del programa, ¿o no, María? Pero entiendo que a los compañeros sí. les parece injusto. ¿A vos te parece injusto? Sí. Y depende. ¿Y qué dice Coti? Y arriba se hace la que finge de Messi y ni sabe es que quién no va a venir. Está hablando de otra cosa, ¿no? Sí. No te escuchamos, Marce. Ahí está. No, estoy diciendo Kia. Allá arriba dije, finge demencia como que no sabe quién va a venir ahora. Nada más dije eso, no, nadie lo tome personalmente. Bueno, señores, vamos a ver. Vos, Amora. Ha debutado como actor en la obra Sinvergüenza. Sí, muy bien. ¿La fue a ver Coti la obra Sinvergüenza de Cone? ¿No le interesa ver el teatro porteño? Sí, el teatro sí, obvio que sí. Perdón, el señor es actor teatral. Claro. ¿Le conseguís entrada? Adriana. El señor es actor de teatro, el Sinvergüenza está. Está buena la obra. ¿La viste? No. Bueno, señores, vamos a presentar la tercera pareja de esta noche. Fuerte el aplauso para Martina Peña y para el Cone, para el Conejo Quiroga. Antes de esto, perdón, me quiero tomar una pausa porque si no me voy a olvidar. Quiero mandar un saludo muy, muy grande a toda la gente de Córdoba porque la están pasando muy mal con sí, Carlos Paz. Atención a lo que pasa, así que un abrazo grande, todo el apoyo y ojalá que llueva así. Un alivio cuidado para todos. Cuidado y ayudémonos entre todos. A toda la gente que está sufriendo por los incendios. Sí. Bueno, ¿cómo va la pareja? De baile, bien. No somos pareja nosotros. Pero están conociéndose. Perdón, Coti. Es una especie de... Si querés, no contesté, pero a mis compañeros. ¿A usted le falta por ese gusto ¿están el Cone? ¿Juntos o no están juntos? ¿Quién? No, somos... El Conejo con... Para mí, sí. Para mí, ni un chape, nada. Nunca te agarró la boca así, te dijo... Para mí también es en Sabana. ¿Y para vos? No, ¿para vos? Para mí sí, también. ¿Cómo? No. Pero vos sí que... Nada. Somos compañeros de baile. Me dicen que está de novia. Usted tiene varios videos chapando en boliches. O sea, usted es un chapador bolichero. Era. ¿Está de novia ella? Era del pasado. Me llegó la info. Hace poco, hace 20 días eso. O sea, ¿qué cambió? Entonces yo tipo, ¿qué está de novia? ¿Qué pasó ahora? Pues si hablan pero no pasa nada, está todo bien. Chicos, boliche se puede chapar perfectamente, no va a tomar algo. Yo, ¿te gusta una chica? ¿Está de novia ella? No, pero bueno, la gente cambia. No, no puede ser. Perfecto, muy bien. ¿Hay intento de vuelta de Kia o no? Hace 3 semanas venimos especulando con una pareja. Si está de novia, dice estoy de novia y se cortan los números. Para vos están culiando también. ¿Para vos están culiando? Sí. ¿Le gustaría que lo fuera a ver al teatro? Sí, ¿por qué no? Como cualquiera.
cualquiera. Estoy enamorado de tus besos, no, ni mira, es como no se hace no, cargo. Nada. Quiero decirle que el señor me parece que va a lograr algo. ¿Usted le invitó a mi hija a bailar cuarteto? ¿El cuarteto no, el de la salsa de tres? Sí, ah, mira, a Cande. Mira qué bien. Y parece que ¿qué dijo Cande? Parece que lo quiere hacer. No sé. ¿Iba a bailar Cande o no? Bueno, sí, por eso digo, vamos a ver si lo hace, ¿no? Todo lo que dice después, digo, pero ¿cómo la ve a Cande bailando acá con ellos? No tenemos sonido, Marcelo, no escuchamos. No, estamos encapsulados acá. O sea, vos ya tuviste quilombo con una Coti, ahora vas a tener quilombo con otro Coti, no. No, no, como para que venga a bailar acá con nosotros. No, no se te entiende. Me encantaría que venga a bailar. ¿Qué? Me parece una genialidad. ¡Qué muy linda! No. ¿Qué le puso? Pero... La carita. Va a decir suegro, Marcelo. Mírame a mí, ¿eh? Sí. ¿Qué hizo? ¿Tiró un like? Pero no entiendo por qué Coti se cambia 72 veces auriculares. No, cada vez que la miro se está poniendo los auriculares. No hay sonido, no teníamos sonido. No teníamos sonido, Marce. No escuchamos nada de lo que dijo el muchacho. No sé, qué casualidad. Qué casualidad, justo se le cortó. ¿Viste? Bueno, perfecto. Sí, me encantaría. Sí, me preguntó ella, me dice, tengo ganas, papá, de hacerlo. Dale, hacelo. Ojalá. Nosotros estamos, la verdad, que chocho, porque nos contestó y la mejor predisposición, así que... Sí, me dijo, muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Qué es lo que más le gusta? Y también le ofrecieron a una amiga mía a bailar con ellos. Es muy buen compañero. Jujuy. No, de verdad. Nos llevamos muy bien y eso lo revaloro. Los tres. Somos alto equipo y... Así arrancaron Fiorella Jiménez y Cachete Sierra una vez. Eran muy buenos compañeros. Terminaron de novio, hoy están como Lord. Pero digo, bueno, pasan estas cosas, las parejas pasan. Pero en ese momento... ¿Te mandamos mails? Fiorella me dijo, es muy buen compañero. Me acuerdo la frase todavía. Estamos en los estudios. Después de lo que pasó otro día. Los transitorios. Sí, mandó más mails. Dos mails. Perfecto, bueno, estamos para meter este baile. Señores, bueno, se viene el Conejo Quiroga acá apoyado por toda la gente. Hoy van a entrar cuatro parejas en este viernes. ¿Sabías que durante el mes de octubre comprando cualquier producto facial de Nivea podés ganar 2 millones de pesos? ¿No? Sí, dale. Y pues si no quiere. Y va la gente. Ahí te dije bien. Dale. Igual amor a la gente, ya está enterando. No, basta. Ay, la ya gente, como... boluda, ¿está escuchando? Ah. Claro. Bueno, pero no para la, para no hay ningún hora, mail. No, no hay ningún mail. Ah. Paquita Salas. ¿No se escucha o lo están escuchando ahora? Sí. Ahora sí, Marce. Ahora que no habla él, ahora escuchan ustedes. Ahora escuchamos cuando perfectamente. Cuando cortaron toda la transmisión ahí. Jope, el culpable. ¿Cómo? Jope, el culpable. Sí, increíble. Bueno, señores, se viene el Conejo y Martina Peña, música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Martina! ¿Disco? 80, 90. ¡Mirá! Ah, chicos, yo no veo nada. Este sería como pop hip, ¿no? ¿Qué ritmo es? Él dice que se llama décadas 80-90. Pero sería como pop hip. Ah, no, ese es 2000. Y es un pop hit. ¡Ah! Ella es medio la China Suárez, ¿no? ¿Ella? Hermosa. ¿Decís? Espera, espera. Agua. ¿De quién es esa canción? ¿De quién es esa canción? Agua. Cuac. Dale, hagamos. ¿Cuándo? Falta. Que tengo sed. 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 Adriana. ¿Dónde nos dice más agua? Creo que no dice más. Ah, no, pues ya cambió de música, de canción. No, pero no sé la misma. Mirá, hizo como un... Muda me dejó el Conejo, ¿eh? ¿Te jotea? No, pero digo muda con el tema de que está haciendo bailando bien. Él la mira a ella, seguían mucho por ella. Agua. Pensar que casi bailás con él, ¿no?
No, peor, que hizo todo un drama porque no la habían llamado con él. Dijo, no. Si no es con él, yo te dejo el bailando. Sí, te lo juro. Drama queer. ¡Vamos al cone, me encantó! Te buscaste la mirada, acá tremendo. Mirá para acá, con Martina Peña, vamos a ver, señoras y señores, el puntaje votación del señor Ángel de Brito. Al final va a cantar un gran amigo mío acá para cerrar este bloque ahora con un tema que me encanta, así que vamos. Siento que te van a preguntar algo. Obvio. Noche de fiesta, dale, esta noche Marci, de viernes. Vamos, a la pista bajamos. No. Votación no. Del señor Ángel palabra. De Brito con el Cone para Martina. Hola, chicos, buenas noches. No me gustó. No me gustó. Las pantallas bien. No. Las pantallas muy bien, el vestuario muy bien, la coreo muy bien. Lo que particularmente no me gustó es el Cone. No. Lo vi flojo hoy. No sé si estaban desconcentrados, si salía mejor en el ensayo. Las caras eran raras. Siempre, pero sí, estaba como medio desorientado. Como tieso de cara. Para grabar un TikTok. No tenía... te faltaba gracia en este ritmo. No sé qué pasó, pero allá... la escalera de madera. El único momento que me gustó fue acá cuando bailaron con el jurado. Eso fue como lo más vistoso. Voto secreto de Ángel de Brito, pero no le gustó. Lo peor que vi en esta pareja. No me gustó. Mi voto secreto. Señores, ahí está el voto secreto del señor Ángel de Brito. Qué tremendo. Votación de la señora Pampita. A ver, vamos a ver cómo lo veo. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, me encanta a mí siempre este equipo. Hoy me parece que fueron más flojos. Oh, Dios. Quique, por Dios. Mucho teatro, poco ensayo. ¿Tuvieron poco ensayo, Quique? ¿Tuvieron poco ensayo? Chicos, mi la Quique. Sí, tuvimos buenos ensayos. No, poco. Pocos ensayos. Estuvimos bien ensayando. ¿Eso quiere decir poco ensayo? No, estuvo bien. Quizás pueden fallar cosas en el vivo, entonces... Claro. Nada. Puede pasar. Los brazos le cuestan, obvio, porque no es bailarín, entonces a veces se quedaba en evidencia, faltaba fuerza, terminación. Bueno, chicos, sé. No entra Romina Uri. No entra Romina. Igual como que está vía ella. Siempre le pasa lo mismo. Me da pena porque me gusta este equipo, pero hoy no. ¿Es bienvenida al stream? ¿Puede venir? No, todavía no vino, pero bienvenida. Según lo que ya vamos viendo. ¿Puede venir? Señores, el voto de Pampita no. Sí, porque como no baila. Es un 4. Arriba de Lali González con 10. Wow, un punto más que a Salwe, pero Pampita 3. 4 nunca pone. ¿Qué vas a revisar la nota? No, es verdad, no se puede revisar, que no le dije una pelotudez. Perdón. Votación de la señora. Vos tipo, Moria se cortó. Por favor, va a votar y van a ver. Ahora miren. Perdón, Pampita, ¿usted le aplaude que le gusta que esté ahí? Me encanta que esté acá, se lo merece. Ángel, ¿usted también cree que se merece el lugar? Más o menos. ¿Usted cree que se lo merece, Marcelo? Yo quiero ver el rigor de la maestra que tanto existe. Claro, a ver. Como se porta ahora. Profesora. A ver, hola chicos, ¿cómo les va? Martu, siempre hermosa, una bomba. ¿Qué te voy a decir a vos? No te voy a decir nada. Cone, a mí me gusta mucho tu musicalidad, la y tu lenguaje corporal, esa cosa que tenés de moderno, salta. De lindo. ¿Qué pasó hoy? Te ibas un poquito fuera de tiempo. Ah, y eso te quitó fuerza, más allá de que también che, con la cara estabas... ¿Qué nos puede faltar? En una fiesta. Un buen lecho. No importa lo que pasaba en los ensayos, no importa lo que pasó. No. Pero de todas maneras, a mí me gustan, chicos. No. A mí me gustan, yo apuesto por ustedes, apuesto por el equipo, porque la verdad que son divinos. Bueno, señores, en el voto de ella es 7. Perdón, 7, 11 puntos, impresionante. Me parece que por ahí no va a ser justicia. Con razón la van corriendo de las escuelas, como directora. No. Como que hace una apuesta. Bueno, señores, va a votar el señor Marcelo Polino, pero vamos a cantar un poquito, para mí, un temazo antes de... antes del voto de Marcelo ¿cantarás, Polino, Flor? Señores, sí, ya está preparada. Se viene un capo total, sí. Uno de los mejores cantantes de la movida tropical. O lo va a ver. A mí lo va a ver. Realmente está linda ella. Es tan buena. Primero de que venga a verlo acá. Teatro Gran Rex. Acaba de sacar un tema con la China Suárez. Me gustaría que un día venga acá también la China y lo cante. El amor que tú me das. Está de gira por Chile, Bolivia, Perú y Argentina. Señores, canta mi amigo. Lo quiero, lo adoro. Las lo de la amo. Intuición. Y este tema. Me fascina. Ay. Como que si hay una fiesta, para mí tiene que estar este tema. Señores, ¡vamos! Canta acá Rodrigo Tapari. ¿Vieron la data que manejamos en este stream, no? Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico a la locura. ¡Arriba!
Dice, una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y ya no quedaré sin esperanza. Otra trampa mortal, mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar. Ya no queda aire. Para el cierre bajamos, para el cierre bajamos. Sin esperanzas. ¿Cómo? ¡Vamos! Sin esperanzas, a ver. Lo canta Flor, escucha. Porque vos se nota que no me querés. Se nota que ya no hay amor. Y yo me entendí con amor. Se nota que no me querés. Se nota que ya no hay amor. Muy bien, estuvo la serpiente a un costado, chicos. Muy bien. Mirá. Dice Perfo. Amor, amor. ¿Cómo? Porque vos. Ta, 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 ta. ¿Cómo dice? Se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay. ¡Argentina! Y yo me entendí con amor. ¿Cómo es que dice el tic? ¡Hola, Buenos Aires! ¡Que no pasa! ¡Amor, amor, amor! ¡Murga! Porque vos se nota que no me querés. ¡Marcel, así entra! ¡Dale el pasito! ¿A Marcelo le sale? Si le sale a Marcelo, nos sale a todos. Yo me dedico al alcohol, amor, amor, amor. ¡Fuerte el aplauso! Porque vos se nota que no me querés. Se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al amor. Se nota que no me querés. Se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol. Muchas gracias. Al amor. Gracias. Gracias. Vamos, que viernes. Y en un rato vamos a tener el tercer tiempo. Pero pará. Contamos que se viene el tercer tiempo. En un ratito seguimos hablando de la fiesta. Estoy inspirado, porque esto es una verdadera fiesta. ¿Viste? Yo me quedé remanija. ¿Volvemos a la pista? ¿Vamos a la pista? ¿Querés ir a bailar ahí abajo? No sé. Ahora vamos. ¿Querés ir ahí abajo? Pino Silvestre a mí. ¿Hacemos un truco? No, con perfume así, nada. Señores, vamos a la pausa. Viene el puntaje Marcelo Polino. A ver cuánto le va a poner al Cone después, que para Marcelo hubo un regalo de la jefa de coach de 7 puntos para el Cone. Gracias a la cara exclusiva. Vamos a la pausa y volvemos nosotros también, ¿eh? Gracias, Universal. ¿La pausa? Sí, 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 sí. Vamos a la pausa. ¡Vamos a la pausa! Claro, pero ya volvemos. ¿Ya volvemos con más? ¿Estás bailando? ¡Ya volvemos con! Con Rodrigo Tamboy, con la tía Sebi.
Sigue Rodrigo Tapari, que se presenta dentro de muy poco. Venimos. Todavía no, ¿eh? Pero la puta madre nos... ¿Pero nosotros sí vinimos o no vinimos? No, no. No, no vinimos. No vinimos. Ay, casi me vengo. Ay, me vengo. ¿Esto? Mariano está re sexual hoy. Nadie. Era Martín, ¿sabes? Hacemos cuando empiece. Hay que parir. Voy a decir, seguimos y te tiro. Dale. Y ya Mariano. ¿Por qué te habla el micrófono, boludo? Dale, te digo. ¿Por qué el micrófono? Estás acostumbrado, Tei. Nunca lo agarro el micrófono. Nunca soltar el mic. Nunca sin mic. Mariano, ¿qué te pasó? ¿Qué está? Tengo calor, la menopausia, boludo. No, dale, no, Marcelo, que tenemos un chiste. ¡Arre! No. ¿Qué le pasó a Bobby? Que bailamos, boluda. ¡Hoy es viernes! ¡Se bate la tía! ¡Se la bate con chaval! ¡Estás loca, Mora! 17 parejas para bailar. Presente el bloque Providencia. ¿Seguros? Bueno, tenemos, les queremos contar que se viene nuestro show. Nos pueden contratar. ¡Ah! ¡Me lo creí, boludo! Dos colas y un funeral. Carlos Pará, ¿pero te empujó de verdad? No. Bueno, lamento. A ver, devolución. ¿Quién va a aguar esta fiesta de viernes tan maravillosa con Rodri? No, bueno, nunca puede faltar una persona que... No, perdón, bailó el cone. Carmina la noche. Siete, la que sabe. No, yo ya me voy a postular para Estudio Buenos Aires como director. No. Sos bienvenido. A ver. Muy bienvenido. Bueno, vamos a lo nuestro, chicos. No me gustó nada. No le gustó nada. Feo. Pareció una clase de gimnasia. Disgusto. Después, en un momento, vos fuiste una secuencia larga, fuera de música. Yo, es más, miraba al coach, que a veía. Estabas fuera de tiempo todo el... Para mí un menos 12. Así que nada, chicos, lo siento. ¿Vos decís que le puede poner menos? Para mí un menos. No puso en esta ronda. Más que disgusto. Más que disgusto. Ay, menos uno la puta madre. Para mí era el menos 12. Pero bueno, bailar con... No. Señores. Un pasito más allá. No, señores. Buenas noches. No. Perdón, se ríen acá. 10, acá se ríen. 10 puntos quedaron. Quedaron 2 con 10. El Cone, sí, pues. Lali y Milet. Con 10. El Cone, Lali y Milet. Bueno, nada. Vamos a mejorar, vamos a darlo todo. Bueno, espero que, no sé, los puedan dar una mano el jurado. Bueno. Porque si no, estamos una pregunta, ¿el jurado a Milet y a Salve la salva por separado? No, si todavía no. No, todavía no. Ok. Sí. Por favor, bueno, gracias. Bueno, fuerza con la obra. Anabel. Me gusta que estés haciendo teatro. Anabel. Tipo la película. Anabel. Señores. ¡Catsu! ¡Hasta acá se va! ¡Señores! Les deseamos un feliz día a todas las mamás en este Día de la Madre. Bueno, vamos abajo entonces. Dale, lo damos todo. Pero bueno, disfrútenla. Sí, volvemos al tercer tiempo con Romina, ¿eh? Romina, vamos a echarle a la cara, vamos a preguntar. Así que sigan comentando con respecto a la consigna. Le mando un beso grande a todas las mamás de mis hijos, que son maravillosas madres, tanto con... ¿Tengo cámara? Hola. Hola. ¿Les gusta el stream? ¡Sí! Bueno, aquí estamos. Seguimos. Vamos. ¡Ay, tía! ¡Yo me voy! Guarda. Chicos, tengo miedo con lo que pueda pasar en este momento. Ahí está, nosotros acá. Ya viene Romina. Muchísimas gracias, querida jefa, presidenta de Coach, Eugenia López Frugoni. Y muchísimas gracias, querido Marcelo Molino. Gracias a usted, cierra mi amigo Rodrigo Tapari. Y nos vamos cantando. Chau. Hasta el próximo lunes. Cante, Rodri, vamos.
Pobre. Y yo siempre con el micrófono en la mano, amor. Siempre. Siempre cuidando la pala. ¿Coti dónde está? ¿Por qué me atendió Coti? Dice el gordis, no se da cuenta. Ahí está Marcelo. Bueno, ¿terminó? ¿Termina? Terminó. Ya está. Está terminando. Se viene tercer tiempo. Terminó. Terminó este programa. Claro. Se viene el tercer tiempo. Style Store. Style Store. Claro que sí. Atención, se viene el Día de la Madre, así que ustedes saben que este tercer tiempo es especial de Style Store. Por supuesto. Tienen que entrar a stylestore.com.ar y ahí encuentran todos los productos. Es una página, chicos, que es muy fácil de comprar. Es decir, pones lo que buscas y lo encontrás. Viste que a veces de repente te encontrás con 800 cosas y te mareas. Sí, tal acá cual. Vas puntual a algo y lo encontrás. Y encima tenés el extra de que tenés descuentos, regalos, hay de todo. Ahí viene Coti. Ahí viene Coti. Se sí. acerca Coti, Coti, Coti. Y acá la tribuna se vuelve loca. Cuando empieza a subir las escaleras. Sí. Coti es tipo... ¡Coti, Coti, Coti! Es Coti. ¡Hola, Romy! Ay, ¡hola, Romy! Nos dijeron que nos trajiste salame y queso. Sí, es ella. ¿Verdad? ¿Estás borracha? Ah, no, ¿dijiste estás borracha? No, bueno, pa. A ver, una silla para acá Romy. Acá que sí, me confunde. A ver, chicos, bueno. Acabo de bailar con Pampita, me sacó a bailar Pampita, ¿entendés? Ay, la. Vení acá, Romy. Así como... Ahora le vamos a dar un lugar a Romy, pero antes les cuento que este es el tercer tiempo de Style Store. Y miren, este es un regalo que tranquilamente podría ir para Romy, que es una gran mamá. Y tienen 12 cuotas sin interés con Visa y Master. Es regalo por compra, más el vaso Barbie. Es un anillo increíble que define un marcado estilo propio y elegante, ideal para regalar a mamá en su día. Así que... una gran opción en Style Store. Y fuerte el aplauso para Romina Uri. ¡Hola! Y bienvenida también, Amora, porque nunca habías venido. Por fin me invitaron, yo estaba enojada. Nah. Yo dije, ¿dónde está Romina? Si no baila, que venga, ay, dije. Esperen que me pongo... auriculares. Ahora dijimos, sí. Si no va a bailar, que venga y que comparte bien. Un rato con nosotros. Claro, eso, gracias, porque me di cuenta que tenía que estar él para que me invite. Si no, no me invitaba. ¡Ah! Peleadora estaba. ¿Sabes todo lo que peleadora. No vinieron todavía? No, sí, no, sí. No vinieron casi. Romy, ¿te enoja cuando venís y no bailás? No, por ejemplo, cuando viene por ahí mucha gente, ya me estoy acostumbrando igual, pero ponele si la otra vez vinieron mucha gente, vinieron de las provincias, y no es que me enojo, me pongo re mal por la gente, claro, ¿viste? Te preocupas. Claro. Y la produ me dice, bueno, Romy, no es culpa tuya, ponete, pero igual es como que me pones, viste, mal, porque decía, ay, los invité, bueno. Claro. Pero ya me estoy acostumbrando. Te estás así acostumbrando. Que, sí, ya me estoy acostumbrando. Aparte trajiste muchos invitados, por lo que hoy vi. Hoy vine también, sí, ahí están las chicas, mirá, Jess, vinieron. Igual vimos tu ensayo, Romy, y la rompes con ¿te gustó? Este ritmo. Sí. ¿De verdad? Muy sensual. No vamos a spoilear nada, pero increíble. Yo también te vi. Gracias. Sí, bueno, me dijeron, queremos verte más perra, me dijeron, claro. Viste, más sexy, atrevida. Y bueno, es la primera vez que hago una coreo así, nunca en mi vida, ni un tipo de baile. Pero me gustó, me gusta el tema, lo disfruto mucho. Y la verdad que la pasé bien. Sí tengo 3 días de ensayo nada más. Ah, bueno, igual pensé, mirá, que bueno, ¿eh? Yo siempre decía cuando bailé, me pasaba que a veces me iba y decía, uy, qué cagada, no bailé, pero por otro lado decía, bueno... Tenés más días. Eso, por tenés eso. Más días. Hacer ya la pasada de piso, que es importante también hacerla con las pantallas. Sabés que también lo tomo porque digo, bueno, por algo no bailé, entonces digo, bueno, obvio. Listo, ya está. Y después la gente, bueno, siempre les digo, bueno, discúlpenme, pero no es mi culpa. Y bueno, me entienden, así que me quedo tranquila. Así que les digo a todos los que vinieron... ¡Que vuelvan! Disculpen, pero bueno, que vuelvan. Te quedan muy sexy esos bucles. Ay, gracias, como, qué lindo. Te lo dije, un poco te chapo hoy. Ay, sí, me dijiste. Ay, tía. Sí, me dijo cuando me vio. Sí, les gustó mucho, la verdad que, nada, algo distinto en mí, que yo la verdad que no soy de estar con esa ropa, es la primera vez que creo que se ve un poquito más de todo. Este es el pero look. Bueno. Este es el look. No, me cambié para no quemarlo. Está bien. Me cambié para no bien, quemarlo, pero está bueno. Me gusta mucho el tema, ¿viste? Es como muy es empoderada. Eso. La mujer, ¿viste? Es como que tenés que sentirlo. ¿Puedes decir cuál es o no? Sí o no. No, mejor no, no lo digas, no ponemos no, nada, no ponemos nada. Hoy conté, apenas arrancó, que me hablaron muy bien de vos en maquillaje. Ah. Que caíste con salame, con queso, con pan, con papitas, que les sí, armaste la picada. Sí. Sí. Sí, ¿será porque por eso me hace que no acordar, te invitaban acá? No, ah, me hace acordar, uno de los chicos te hizo un comentario como que laburan todos los días y hoy no traje comida porque no me da para todos los días, dijo. Y me sentí re identificada cuando yo iba a laburar mucho también, que a veces no me daba, no tenía plata. Y me acordé de esos tiempos así y me dio cosita, ¿viste? Me sentí como reflejada
Y bueno, el otro día cociné y bueno, comieron entre todos ellos y ahora les traje también porque laburan todo el día y es un, es, viste, un gastadero de guita, comer, obvio, todo. Sí. Entonces, bueno, nada, les traje a ellos y a las chicas de vestuario. Obvio, porque tenés que comprar comida todos los días, es verdad. Sí, eso, y se gasta mucho, chicos. Sí, Yo me acuerdo cuando laburaba, que me acuerdo que, bueno, en un súper muy conocido, vendían las promos de comida y me acuerdo que con mi amiga laburábamos en el mismo lugar y comprábamos ahí, que me acuerdo en la promo estaba bueno y cuando no, viste. Bueno, un gestito. ¿No? Bueno, un lindo gesto. Qué de lindo, Romina, Rami. De las favoritas en maquillaje. Ah, bueno, entonces ya bailás la semana que viene. Dios quiera que sí, sí, Dios quiera que sí. Yo me imagino que ya sí, ya está. Ya la semana que viene. La salsa en trío, si ya está confirmado o no, pero vamos a esperar, porque antes les tengo para mostrar, chicos. Vienen a ver. Vienen este smartphone Samsung Galaxy A04. Hoy tienen 3 cuotas sin interés con Visa y Master. Y les regalan el vaso del Inter, que es increíble. Bueno, obviamente tiene 2 cámaras, es espectacular. Y tiene una memoria de 3 GB que permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar. Así que una gran opción para el Día de la Madre. Salsa en trío. Mirá el gorila, estoy mirando ese gorila. Ay, chicos, no sé, me parece que me tengo que congestionar. Estoy toda... cambio de clima, mora, hace calor. Ay, hace un calor y de vuelta frío. Bueno, no, salsa. Y sí, con Yanni, con Yanina. La Yanina, confirmado. Yanni, tranquilo. ¿No estaba cuando se lo propusiste? ¿Estaba? Sí, estaba al lado de ella. Ay, es verdad. Sí, que me dijo... Me encanta una cosa así. Me dijo, sí, bueno, sí, vamos obvio. A ver si puede. Ahora, ustedes han dado, hundo, te dijo. Se han dado con de todo. No, yo no. Bueno, ella vos un poquito así, sí, amor. Sí, yo no. Sí, el día... Yo lo único que vi... me han dicho que hablaron, bueno, muchos, muy mal, cosas feas, pero te juro que nunca quise mirar nada. A veces me pasa que miro TikTok o algo y ves que... Y lo cambio. No, ¿y por qué decidiste invitar a alguien? Entonces, lo único que hice fue... Por ahí sí, el día que fuimos, que bailamos, el día que fui al programa de Ángel, la primera vez que fui, sí, obviamente me dijo cosas que a mí no me hicieron mal, me puse muy mal, me fui muy mal a mi casa, así ya me fui con las energías, que por ahí no logro entender por qué hay gente que juzga tanto sin conocer, porque a mí no me conocen, yo puedo escuchar un montón de cosas por ahí de ellos, de que, o tuyas, pero nunca te voy a juzgar, claro. Porque si, juzgar porque si yo no lo vi, no lo escuché, no soy así. Pero bueno, yo... Empecé a entender que esto también es todo un show, el medio, que también lo hacen por... yo no lo haría, ¿no? Pero tenés de todo en este medio. Tenés claro. El que la agita mucho, el que hace estas cosas. Y bueno, es como ella me dijo, Romy es mi... Me acuerdo que ese día cuando me fui me dijo, Romy, disculpa, pero bueno, nada, es como mi papel. No sé. ¿Quién te dijo eso? Yanni. Mirá. Uh-huh. O sea, vas a ser medio como la primera persona que invita como un enemigo, por así decirlo. Siempre... ¿Vos decís enemiga? Y vas a la primera vez que uno que se ve algo así en la CCA 3. Siempre invitas a un amigo, a alguien que sabe bailar. Claro. Es que yo, bien, lo he contado, chicos, yo de los 10 años voy a la iglesia cristiana. Tengo mis pastores. Y siempre, no, vos sabés que cuando uno tiene que perdonar, no tiene que... Claro. Uno es un ser humano, ¿no? Que ajá. Guarda a veces rencores, que se enoja, que se equivoca. Pero yo trato siempre de liberar, ¿viste? De no guardar rencor, de saber perdonar, de saber entender. A veces cuesta, pero trato, ¿viste? Porque te liberás y está bueno. Sí. Entonces, bueno, tratás de tomarlo. Si estás en este ambiente, que es lo que amo de muy chiquitita, tratás de tomarlo por ahí no personal de la otra persona, que por ahí es su trabajo, es su forma, por ahí. Y creer que no es nada contra, bueno, conmigo, pero a la vez sí sé que se dijo muchas cosas feas, cosas grosas y no pavaditas. Claro. Pero bueno, yo siempre dejo todo en manos de Dios y digo, bueno, Dios se encargará. Y yo digo siempre la justicia divina, que es la de Dios. Claro. Y también me gusta esto que le des la posibilidad a Yanina en este caso de que te conozca, que compartan momentos de ensayo. Mm. Capaz que hay cambiado de opinión, te conoce un poco más. Y si tiene que hablar por ahí, como decís vos, capaz que lo hace conociéndote un poco más. Sí, aparte Lola me cae muy bien, que le hice una broma. Sí. Le digo, Yanina, te felicito por la hija que tenés. Y eso habla de vos como mamá también. No, Yanina es una gran madre. Es divina, Lola. Le digo, perdón, pero no parece, estoy cargándote, ¿no? Yo para tu hija le dije, y se reía, ella no lo tomó mal. Digo, cargando, y dice, no, y ella me dice, no, yo, Romy, soy tranquila en realidad en mi casa. Yo no soy así es como que acá. Es tranquila, yo es que toma tranquila. Vino, por eso. Ay, viste, el vino te relaja, a mí también. Hay que darle vino en la mano. A mí me relaja el vino, y hasta que me duermo, hablo pavada y me quedo dormida, como me pasó en la casa. Pero nada, en la casa de Gran Hermano. Ah, tomaste un día y te quedaste dormida. Y empecé a hablar, viste, un poquito de más. Empecé ¿qué hablaste? A hacer a... ¿Qué contaste? Y no lo pelotude ese. Dije, mandé en cana a Camila, me acuerdo en ese momento, con Primo. Bueno, un montón de boludeces. Camila que quiere entrar, viste. Te picaste. Tiene ganas de entrar sí, al programa. Y empiezo a hablar, viste, se me va la lengua. ¿Qué tenés en la mano, Liz? No, que Camila quiere entrar al programa. Ah, mira, sí, no pero sabía ¿sabes qué? Eso. No sabemos si hay tiempo para que entre ¿por Camila. Qué? ¿Por qué? No, antes les quiero mostrar esto. Ay, qué lindo. Smartwatch, que es espectacular.
Este es color, ¿qué sería? Este hermoso, gold. Tipo... Español. Sí, hoy tienen 6 cuotas sin interés con Visa y Master y regalo por la compra tienen una botella Call Me. Así que esta es una de las opciones que pueden encontrar en stylestore.com.ar. Aprovechen que viene el Día de la Madre, así que no se lo pierdan. Entren ya, este es momento, viernes a la noche. Si no salen, entren a stylestore.com.ar y elijan el regalo para mamá. Me nombraban a Camila. ¿Qué otro participante les gustaría de su edición de Gran Hermano que entre? A mí me gustaba Juli. Pero bueno, obvio. Me encanta. Para mí el verdadero personajón de esta edición de Gran Hermano para entrar al Bailando era Daniela. Sí. Daniela tenía todo. Yo la re veía en el Bailando. Daniela era el Bailando. Daniela es de chica showmatch, boludo. Se llora, todo. Sí. Y bueno. Dani tiene una... Es divina, no, pero es todo como que exagera. Ella tiene contrato todavía con el otro canal. Sí. A ver, sí. Porque sí. Si no, podría venir a verte un día. No puede. No pueden porque está con Telefe. Sí, con el Juli también. Y Alfa no iba a entrar. Alfa se bajó porque tenía un problema en la rodilla. Puede ser. Bueno, sí. El otro día no sé dónde leí que Ariel también... Quería. Sí, yo sé que Ariel, Juan, Max. Bueno, todos quieren. Ariel. Ahora vos decís Camila. Juan, sí. Son varios. No, si Camila sí está, viene casi todos los días. Juli también quería. ¿Quién? Preguntas. Juli también quería. Sí. La rompe. Sí, pero no la dejan. No puede, no. No. Preguntas GH. ¿Le sorprendió la separación de la Tora y Nacho? La tía Sebi tiene data de eso. A mí sí me sorprendió. Tipo... como que, bueno, un poco lo esperás. A ver, mirá cómo terminaron los otros. Las otras parejas. Pero como que ellos eran diferentes, ¿entendés? Eran como mucho más centrados, como que... Había otro tipo de entendimiento entre ellos. Y... Era un vínculo como más chill, ¿no? Eran como más relajados. Sí, pero me sorprendió. No le tenían nada de fe a Tiago y Daniela, ¿eh? No, nadie le tenía nada de fe. Nadie. Los se quedaron, pero se dieron cuenta de algo, sí. A mí me sorprendió porque como que los veía siempre muy bien. Ajá. Yo dije, viste, como que no lo creía. Por eso le pregunté, porque digo, no, puede ser. Y sí, la verdad que me sorprendió. Pero todos dijeron lo mismo cuando se separaron los chicos de GH. Por el crecimiento, para que el otro pueda avanzar, para que el otro pueda... ¿Viste? Todo ¿Cómo? ¡Ah, era mentira! Excepto... Igual, ponele... ¡Esto me crecía! Sí, Juliana, Maxi, Coti y el Cone al inicio también dijeron fue en buenos términos y a la semana ya se había picado todo. Es verdad. Hay que ver la Tori Nacho. Y sí, por ahí también. Ellos dicen que es por el tema del crecimiento del otro. Pero la tía Sebi tiene la verdadera data. Que no, ¿sí? No. Pero antes, no, pará. Pensá si querés contarlo o no. Antes les voy a mostrar esta plancha vapor portátil. Ay, no, me muero. Quiero decir una cosa. Esta plancha la llevé yo a un viaje a un Martín Fierro. Está muy buena. Y le tuve que planchar hasta el vestido a Sofi Jujuy porque no sabía cómo hacerlo y yo me la llevé porque entra en todos lados, es espectacular. Y con la compra de esta plancha a vapor portátil se pueden llevar el vaso Barbie que también es divino. Así que aprovechen stylestore.com.ar y olvídense de las preocupaciones por quemaduras o la necesidad de una tabla de planchar porque con esto lo resuelven al toque. Qué buena que está... ¿La querés? No sabés, sí, la quiero. Bueno, yo la tengo también. La tienes, no sabía que... Sí. Qué bueno. No, es espectacular. Está bueno, a ver. Tía Sebi. ¿Qué? ¿Qué onda este fin de...? Bueno, tú de la serpiente. Sí. No, ¿qué data tenés de la Tora y Nach? No, nada. A ver, ya están los dos solteros. Sí. Ya se están los dos divirtiendo. ¿Los dos? Sí. O uno. ¿Sí? Dale, si hablas, bueno, habla. ¿Quién? No sé, Marian, ¿vos sabés algo también? Yo ¿quién? No sé nada. Bueno, entonces yo tampoco. Yo voy a decir una cosa, yo me fui de after el sábado con Nacho. ¿Ah? ¿Y? Sí, y lo vi que se portó bien. ¿Se divirtió? Sí, pero no... Tranqui, Nachito. Me sorprendió después que estaban separados, porque en su momento ni siquiera me di cuenta que estaban separados. Porque él ¿a dónde estaba... fue de after? No puedo. Si no salís de mi cabeza, te estás mirando cuando ya te... Bueno, ¿vos estás en pareja de vuelta? Yo estoy en pareja de vuelta. Bien, ¿estás contenta? Estoy feliz, estoy contenta, sí. Bien. A ver, sí, tranquila, bajando de lo que fue Gran Hermano. Vos sabés que me costó un montón, estaba como muy acelerada, muy bastante loca cuando salí. Bastante loca. Sí, de verdad, no y cuando miren, entré chicos, también. Es como que no soportaba, es como... estuve tanto tiempo encerrada que de repente un montón de cosas y me alteró mucho. Estuve con el psicólogo. Amora. Bueno, bajé un montón, volví como a tierra de vuelta, mucha exposición, todo. Y
11 meses sola, soltera. No, y lo bien que les hace el bailando. Yo lo voy a decir en serio porque el bailando, las 3 horas por día de ensayo, oh, eso que sí. te desconectás es del teléfono, es re terapéutico de verdad porque aprendés, sí. te conectás con tu equipo, estás ahí, pensás en otra cosa y me parece que les viene un momento justo. Vos sabés que lo que más creo que voy a extrañar es eso, es verme todos los días con mi equipo cuando yo no esté más acá. Acá también hay un ambiente que me sorprendió. Yo pensé que la iba un ambiente muy lindo. Sí, todos nos tratan muy bien los productores. Y eso de verlo todos los días mis compañeros, ir a merendar, ir a cenar. El otro día pensé que me iba y dije, ay, no los voy a ver. Y caí. Dije, no los voy a ver mal. Más. Y me agarró ese bajón, pero bueno, nada. No pensé en eso, pero creo que eso lo extrañé mucho. ¿Alguna amiga, amigo, así como...? Lali me encanta, con Guido, con los chicos. Sí, un equipo, la verdad que lindo. Rami. Y después con mi coach y mi bailarín, súper, súper, súper. Sí, bailarín lo queremos acá en el stream. ¿Por qué tantas idas y venidas con tu marido, con Walter? ¿Por qué? ¿Que sí, que no? Sí, yo creo que lo dije, por ahí no me gusta hablar mucho del tema por ahí de mi relación. Trato de resguardarlo o cuidarlo un poquito. Pero cuando me dijeron justo te separás y dije no, la verdad que tuve varias separaciones con él, no por mí, sino por él, que es una persona de guardar mucho y cuando se enoja, chau, se va. Manda toda la mierda. Y después como que baja al día o los 2 días y nada, y es como, no sé, tiene eso. Bueno, igual Walter tranqui ahora, ¿eh? No, que no se enoje y se vaya. Claro. Enojate, hablemos y no. Y esta vez no, esta yo me quise separar. Ah, la última vez que hiciste para vos. Sí, y porque me pasó, digo, ¿por qué ahora quiere volver conmigo? Porque la vez que yo me separé, ya estaba, lo dije, y él no, obviamente lo hablé con él antes. Él hasta tiró el anillo. Estaba haciendo el divorcio. ¿Estaba haciendo el divorcio? ¿El anillo no está más? No. ¿Podrán? No. Me estás cargando. No, bueno, no. Amor. Él ya estaba decididísimo. Decirle que se metan en style esto. ¿Pero por qué se enojó tanto? Y que compre unos nuevos. Porque para tirar el anillo tiene que haber un enojo grande. No, porque él no pensaba volver más conmigo. Pero no tirás el anillo. Eso es como acto de enojo. Sí, yo lo guardé. Es como, chicos, es cuando archivás o borrás las fotos de Instagram. Porque las borrás y ya es tipo, no hay vuelta. Para mí no, para mí si ella lo guardó y él lo tiró, es porque él estaba enojado y ella no tanto. Sí, ella como que archivó las fotos. Vos fijate, chicos, si ustedes me ven a mí, salí, me hablé con Alfa. No soy de guardar rencor o trato de... Y eso es lo que hice. Aparte tomé, yo lo amo un montón, es la persona que yo amo, con la que yo quiero estar, es el papá de mis hijas, es mi familia. Entonces, obviamente que me dolió. Y después empecé a hacerme, ¿viste? Cuando volví con él, al mes que salí de la casa, me empecé a hacer mucho la cabeza. Digo, ¿era porque vuelve conmigo? ¿Y qué esto y qué el otro? Y qué... ¡Chau! Lo dije. Flayaste. Y ahí él tiró la anilla. Yo no soy así, Yo no soy así porque nunca tomé la decisión de separarme nunca con él, de los 8 años que estamos. Y esta vez la tomé yo y no quería volver. Y después lo empecé a extrañar, la pasaba tan mal, que ahí empecé con mi pastor, empecé con mi psicóloga, todo. Y digo, no, ¿por qué empiezo así? Yo no soy así. Yo soy de perdonar. Aparte puse en la balanza. En la pareja, lo bueno y lo malo. Y pesaba más lo bueno. Claro. Entonces dije, y ahí volviste. Sí, obvio. Che, a mí Romy, lo que me encanta... Sí. No, le iba a contar a Romy que... Se quiebra. Arrancó tipo medio depresión. Que lo vimos a Walter el tiempo que vos estuviste en la casa. No, mola, porque sé que mucho no te gusta hablar de tu vida privada, entonces te iba a correr un poquito de ese lugar y te iba a contar la temática del día... Que era que no puede faltar en una fiesta. Y le iba a contar a Liz que hay audios para que pida, porque hay un montón de audios. ¿Hay audios? Sí, audios. A ver, un audio. Una fiesta puede tener la mejor música, puede tener mucho alcohol, puede tener todo lo que ustedes quieran. Pero para que una fiesta sea una fiesta, tiene que tener a Mariano de la Canal. ¡Pará! ¿Qué vas a decir vos? ¡Gracias! Le queremos mandar un beso a Juan de la Canal por mandar ese audio. Ahora que le voy a transferir lo que le prometí. No lo puedo creer. ¡Qué hijo de puta! ¿Qué no puede faltar en una fiesta, Romy? No, y yo cuando voy a una fiesta, obviamente que tiene que estar alguien, algún amigo, alguien que yo me sienta cómoda. Para mí eso es fundamental. Si no, no voy. ¿Caer sola ni en pedo? No. No, para mí lo fundamental es que haya alguien que yo me llevo bien. Amola, ¿te acuerdas cuando fuimos de fiesta a Rosario? ¿Ves? Por favor. Con Sebas Rojas. Que este me hizo... ¡Con Sebas Rojas! Que este me hizo... Yo no conté que te... Hijo de... ¡Qué malo! Yo estaba... Chicos, estaba, pero tomé mucho. Estabas copeteada. Estaba bastante copeteada, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese fin de semana? Nada. Un video que... ¿no? Ya sé. El video que el Cone se fue con dos, que nada que ver, yo ni lo vi el Cone, pero como habían dicho, cargando, y yo, claro, y este me estaba filmando. Y yo digo, bueno, no subas eso, le dije, estaba cargando.
¿No que fue así? Yo estaba re en pedo como vos, así por que... Por eso, yo ni lo vi con claro, la costa que se fue no, con no, nadie. No, estaba en el hotel. Sí, él se fue temprano encima. No avisó igual, nada. Más allá de todo, me gusta verlas a las dos acá. Porque uno cuando veía el otro programa, digo, terminó y dije, bueno, estás... Sí. No, y me parece re bien que después de todo entiendan que era un programa de tele, que todo queda ahí. Ahora vos tenés también buena onda con Juli, digo también... ¿Cómo las cosas se van calmando? ¿Cómo lo viven ustedes ahora? Encontrarse y pensar que en algún momento pensaban, quiero creer que nunca más, y de repente ahora están acá compartiendo el programa. A mí me pasa que, por ejemplo, me gustó mucho que hace poquito nos cruzamos en una fiesta y Romy como que tuvo a la mejor, y tú dije, ¡ay, qué lindo! Tipo, me gustó mucho esa actitud de ella, y yo dije, bueno, por fin me puedo sentir cómoda, o sea, porque por ahí me sentía medio incómoda, decir, ¿será que le molesta mi presencia? O capaz, ay, no sé, ¿entendés? Pero me gustó mucho y dije, bien, por fin. Tipo, fue como, ¿entendés? Como soltar todo y decir, bueno, ya está. Ya estamos en otra cosa. Lo que me pasó a mí con Coti es que a mí cuando yo quiero a alguien mucho, yo a ella me encariñé mucho en la casa con ella. Para mí, ella, Dani y Juli eran mis hijas. Yo a ella le decía Nina, a Dani le decía Mía y a Juli era... eras Nina. Sí, y Juli era Feli. Entonces, claro, viste que cuando alguien ya te deliria. Hace... Pero, para mí recibí, claro, pero pará. ¿Sí? Bueno, gracias. Pará, pero bueno, chicos, como ahí es como que las tenía, eran mis hijitas, eran más chiquititas. Obvio. Entonces, claro, cuando pasó todo lo que pasó, yo sentí un dolor, porque me pasa, yo cuando quiero, quiero, y si no quiero, se me nota. Claro. Pero también enseguida. Lo chequeamos, sí. No quiero, no la careteo, pero ni en pedo. Entonces, claro, a mí lo que me pasó con Coti, que yo, si no la quería, o no me pasaba... Me chupaba un huevo, listo, ya está. Pero como yo la quería mucho en la casa y como que la adopté como mía, entonces me dolió, ¿viste? Y como que no lo podía entender, pero después dije, bueno, ya está, lo pudimos hablar y ya está. Pero fue muy divertido de mirar para el público. Sí. Perdón que te lo diga, pero Coti, Daniel y Julieta esperando ahí y ella adentro clavándose nada, no. Fue tipo... Bueno, fue divertido, chicos. Tremendo. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Entonces nos encontramos el lunes. Conéctense al stream para compartir Showmatch. Gracias, Romy, gracias a romperla. A ojalá que vayas el lunes, el martes, en estos días, pero que te vaya el martes, muy bien. Me parece, ¿no? Tenés que zafar no sé. La sentencia. Ya estuviste dos ay, veces. por favor, vamos jurado. A hacer justicia, sí. Que el jurado valore a el esfuerzo. Romy. Y aparte me puse, estoy mostrando el tuje, así que eso yo no lo muestro. Por favor, cuatro puntos más. La gente va a querer ver a Yanina, ¿eh? Así que... Bueno, vamos a... Ojalá. ¡Feliz Día de la Madre para todas las feliz mamás! ¡Feliz día! Que el año pasado estaba encerrada en el departamento, en el hotel, perdón. El hotel es verdad. Estábamos encerrados en el hotel, sí. Y que en un momento, perdón, ya nos vamos, dijeron, ¡ay, feliz día! Yo escuché, digo, ¡feliz día! Y ahí caí que era el Día de la Madre. ¿Para qué? Sí. Vos casi abandonás antes de entrar. Me quise ir tres veces. Sí, tres veces me quise ir, pero no me dejaron. Y aún es que no me dejaron, me hablaron mucho y estoy agradecida porque la verdad que iba a cometer un error. Estuvo muy bien. Bueno, hasta acá llegamos. Entonces, feliz Día de la Madre. Gracias, y disfruten mucho el fin de semana. Nos encontramos. Gracias a mis compañeros por recibirme y le mandamos un beso enorme a Cris Banadía, que esperemos que disfrute mucho, se lo merece, un gran compañero. Así que nos vemos el lunes. ¡Adiós! Y a los Adrianitos.